Star, Charmeleon. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Buenas noches, querido auditorio, bienvenidos a otra transmisión de Score 007 de ahora James sí, Bond. Yo soy Asher, tengo aquí conmigo al buen Pastrana que está de DJ. Oye, otra vez en que muévele, que quítale, que ajustale, que... Híjole, otra vez que el audio, que la plataforma nos jaló, que ya no estamos usando Mixler, hoy tenemos video. Hoy tenemos video. Ya es Pastrana Guetta. ¿Sabes que Akira siempre hace este gran chiste que yo una vez él vino y yo estaba así con los audífonos y la tiraba para todos lados y cables y la chica y Akira, güey, eso es así, ¿no? Entonces como él streamea al mismo tiempo que... Pero es que Akira ya tiene un pedo así como el pingüino de Batman, güey, donde tenía como ya todo el setup ya acomodado, o sea, ya... Igual y ya teniendo... Que se voltea todos los muebles, ¿no? Y atrás y está todas las cosas. Así... Presiona un libro y se voltea así. También tenemos aquí a Jera, que va a estar en el chat. Jera. Jera, siempre poniendo esa pizca de humor. Hoy tenemos, creo que una rolita en honor al Jera, cortesía de Artemio, que creo que tú, no sé si lo hacías a propósito, pero yo dije, ah, perfecto. Oye, pero qué smooth que acabas de presentar a Artemio Urbina. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. No sé a qué rola te refieres. Es que si ubicas que yo digo que el Jera está como en su cosplay permanente de Phoenix Wright. Ah, ya, claro. Bueno, no fue intencional, pero... Ok, ahí tenemos un poquito de Phoenix Wright hoy. Y pues bueno, hoy no está señor Pixel. Hoy tenemos a Renzo, quien ahí lo pasó. Pues aquí otra vez poniendo musiquita. Oye, Renzo, hoy vienes más con voz Es que andaba enfermo, pero ya, de alto poder. ¿Ya andas bien? Ya ando bien. Oye, dicen que te pareces a JJ. Al Abraham. Al JJ. Al JJ que bailan los perros, ¿cómo no? Oye, y pues ya para adentrarnos en la música de videojuegos, vamos a abrir... Si no me equivoco, vamos a abrir con una rola aquí que propuso mi buen amigo Artemio Urbina. Ajá, de hecho, tengo una rola para abrir que no está en el menú. Fue la última que me pasaste. La podemos saltar. ¡Ah, ya! Sí, es que tenemos que hacer honor al... Al show, al número todo 7. Esto y seguramente van a estar así felices. ¡Ah, no mames! Yo me acuerdo de eso. Entonces, qué bueno que les ponen su música de un juego que a mí no me gusta, que ya aquí Artemio hasta me regañó, que por qué no me gustaba y quién sabe qué, pero pues vamos a escucharla. No les voy a hacer spoilers, pero ahí les va. Es el episodio 007, ¿no? Es el episodio 007 de Score. Y por lo mismo pusimos esta rola de Grant Kirkhope, del soundtrack de GoldenEye 007. ¿Qué gags tan malos, güey? ¿Qué? No. Sí, o sea, yo creo que ya ni por respeto, no sé qué intentamos hacer ahí, Mau. No, o sea, no, ya.
Y bueno, un día tendremos plecas, entraditas, audios, demás. Quizás a lo mejor era buena música. La debería dejar de fondo mientras hablamos y ya, puro James Bond, así, bien serios. Yo creía que, fíjate, yo hasta el día de hoy creía que ningún juego de Rare le gustaba a Artemio Urbina, pero es para mí un grato momento enterarme que él entró duro al GoldenEye, ¿no? Así es, en su momento, bueno, yo no tenía Nintendo 64, me lo prestaron. Me lo prestaron con Mario, con GoldenEye y con Star Fox en su momento. Oye, yo solo por preguntarle a los historiadores, por así decirlo, ¿se supone que este es el primer FPS serio que siembra su género o eso es puro choro y la realidad es que hace mil años? Bueno, no, o sea, ese es el FPS que comercialmente en consolas tuvo su éxito, ¿no? Y un multiplayer local fue lo que... Sí, ya estaba Doom y... Claro, pero eran ports, ¿no? Era el port de 32X, ajá, el port de PlayStation, ¿no? Pero en cuanto a FPS en general, pues no, para nada. Pero sí, como dices tú, fue el que... Como Final Fantasy VII, ¿no? El que explotó el género y que... Más bien fue eso, yo creo. Sí, claro. Y el multiplayer local con todos esos pequeños minijuegos. Hablaban hace un momento del The Man with the Golden Gun y todas esas variantes, sí, ¿no? Sí, sí. Tenía su Golden Gun ahí, que era un de un solo tiro, ¿no? Poder matar a alguien. Para hacer justicia a los FPS de consolas, no es el primer así serio. Creo que... espero no equivocarme, pero según yo, Turok es de antes. Turok no es de antes. Sí, porque Turok utilizó primero el Dual Analog, si así le quieren llamar, aunque no era análogo lo de usar con el C. Y era algo que ya había incorporado e inclusive perfeccionado GoldenEye. O sea, el primero que metió esto de moverse... de alguna manera donde tuvieras dos... usar los dos análogos, pseudo análogos, ¿no?, de 8 direcciones, será Turok y ya después GoldenEye. Quizás me equivoco, pero no creo, porque GoldenEye es el que tiene multiplayer y Turok no. Turok no. Puede ser. Y aparte, recordemos que el 97 era un año de sequía, ¿no? Un año difícil para el Nintendo 64. Todos los años eran años difíciles para el Nintendo 64. El 98 no estuvo tan... Hubo dos juegos. Tan malito. ¿No? No, sí. O sea, digo, dentro de la chafez que fue este... No es que fue los releases. Hay que hablarle un poquito más claro de eso, ¿no? O sea, todos sabemos que más bien el problema era el costo de los cartuchos y que era casi todo first party. Sí, pero para el usuario el abandono era... O sea, esos güeyes no estaban enterados de todo esto, ¿no? Más bien... Simplemente no salían juegos para su consola y pues mientras esperabas tenías de una de dos, ¿no? Un PlayStation, sí. Que fue lo que muchos de aquí hicimos. O Saturno, si querías estar igual todavía, ¿no? Igual de madreadón. Ya anda muy hipster, tenía como que Saturno, acá. Fíjate que... Güey, yo tenía Saturno, cara. También, güey. Ahorita vamos a poner rolas de Saturno. No se desesperen. Aquí Pastrana ya de plano se fue. Nos fue a buscar una laptop para mí, para que pueda estar en el chat. Nos dejó y no hay DJ ahorita. ¿No puedes estar en los chats ahí, güey? Pero buena onda, porque a buen timing, porque acaba de llegar el buen Rollman. Hola, ¿cómo están? ¿Están hablando de quién? De GoldenEye. ¿Me qué? ¿Sí? Perdón. Estamos hablando de tu first person favorito, GoldenEye, ¿cómo no? GoldenEye. Sí, era muy bueno GoldenEye. Se dice que me gustó el remake con el bebé Gerber. ¿Tú dónde andabas ahí, Rollman? ¿Eh? Güey, el remake es... Bueno, la pendejada esta de... Es el bebé Gerber, el Daniel Craig. El bebé Gerber, qué chingón. Y bueno, banda, sin más, ahora sí, la rola que habíamos prometido, de aquí dedicada al buen Artemio Urbina, y pues vámonos con All Delay 2040.
Banda, acabamos de escuchar All the Lay 2040. Yo creo que aquí cedo el micrófono al buen Artemio Urbina, quien es quien domina el tema de Police Nuts. Bueno, esta es la versión de la primer. Bueno, es la intro de la primera versión del juego, de la versión de PC9821, que traía este y otros tres tracks, si no me equivoco. En CD audio, ¿no? Todo lo demás, bueno, venía en PCM dentro del juego. ¿Este es de Furukawa? Este es de Motoaki Furukawa, uh-huh. Es uno de sus trabajos. Y la guitarra es Furukawa. ¿Dónde se metió esta banda? O sea, ¿dónde están ahorita? Y primero, ¿qué se metió? No, o sea, después, bueno, aparte de qué se metió. No, pero en ese entonces la música era como muy new jazz, así como padrecilla, ¿no? Pero ¿dónde están ahorita? Pues la parte de la respuesta a eso la vamos a tener un poco más adelante. Ahí en tu playlist va a salir uno de los tracks que responde esa pregunta. Muy, muy Back to the Future, Artemio. Mi perro. Y sobre el tema del hardware. ¿En qué hardware estaba corriendo esto y por qué? Bueno, esto estaba corriendo en una PC9821, que es una PC que solo salió en Japón, con una arquitectura bastante distinta. Sin embargo, corría también una versión especial de DOS y una versión especial de Windows. 2B, ¿no? Se llamaba. Sí, ajá. La arquitectura, sí. Sí, 2B, me acuerdo. Los gráficos de esta versión eran todos pixel art, que eso también es algo muy, muy relevante. Ah, y por supuesto, la paleta de colores. La paleta de colores. Fantástica, era como de 64 colores, ¿no? No, era un poquito más. ¿Sí? Era un poquito más, sí. Sí, era bastante más. Pero se ven hermosas esas gráficas, la verdad. Claro, a esta, digamos, en la actualidad incluso me siguen gustando más ese tipo de gráficas que pues lo que sale hoy con renders, ¿no? Sí, y más que las versiones posteriores de Police Nuts utilizaron muchísimo render, ¿no? También Kojima hace poquito posteó en su feed de Twitter una imagen que él rendereó el póster de una de las MPS. A mí se me hace raro ver, quizás en consolas no lo vimos tanto, o lo veíamos nada más como en las intro screens o los displays, whatever that means, de que teníamos como pixel art, pero grande, ¿no? O sea, no era el hecho de solo tener como este sprite, sino que en Police Nuts, sobre todo en esta versión de PC98, como que tienes un pixel art enorme, ¿no? De todo el tamaño que daba la pantalla en su momento, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, yo en su momento, mi primera, pues antes era muy difícil saber que existía Police Nuts, ¿no? Y así que mi primer acercamiento fue como muchos en Metal Gear, que salen cuando está Otacon hablando de los robots, ¿te acuerdas? Sí, que sale una parte del juego, ¿no? De Police Nuts. Bueno, entonces no tienes la referencia, ¿no? Que era sobre algo de Police Nuts, y ahí fue la primera vez que yo supe de este juego, Metal Gear Solid 1, que se me hizo cool que salieran los robots, y luego ya me puse a investigar, me acuerdo. Que era 98, ¿no? Sí, oye, estaba cañón. Saber todo me había platicado que, o sea, no nada estaba sobre piedra, pero que tenías planes también de quizás en un futuro traducir también esto, ¿no? Sí estuvo la intención, pero hay muchos problemas. De entrada, esta versión del juego no tiene subtítulos durante los cinemas, entonces habría que hackearlo para integrar todo eso, ¿no? Y hacer expandir la plataforma. Cosa que puede tener muchas incompatibilidades con hardware real. Curiosamente, sí tengo el hardware en el que corre esto. Mark, que es con la persona con la que tradujimos Police Nuts, me consiguió una laptop PC9821 que sigue jalando. Y en esa es en la que puedo correr esta versión. Y como comentas, el sample ese que existe, que se utilizó en Metal Gear, bueno, ahora por eso les puse esta versión en específico, que es la primera que utiliza ese sample, ¿no? De Kojima. Sí, sería complicado porque, bueno, igual y no sé, a lo mejor se podría meter en directamente en overlay, por ejemplo, ¿no? Los subtítulos, pero evidentemente hay temas de memoria, de manejo de memoria que se tendrían que... Y corren DOS. Sí, lo cual tiene sus pros y sus contras, podría claro. Ser, lo hace más hackeable hasta cierto punto, pero también... Sería bastante trabajo, ¿no? Mira, bueno, tal vez no deberíamos entrar a ese detalle aquí, pero se hizo, hay software que puede ir traduciendo en tiempo real el texto que va pasando sobre un buffer. Entonces, sí se logró hacer una traducción chafísima
con Google Translate que fuera haciendo la traducción sobre la emulación. Pues el Ingris, ¿no? El Ingris del Señor de los Anillos. Casi, casi, ¿no? Pero no, por eso optamos también por la versión de PlayStation, porque era la versión en la que íbamos a afectar a una gran parte del mercado, ¿no? Si nos íbamos sobre Saturno, que hubiera sido nuestra decisión principal, muchísima más poca gente hubiera podido jugar el juego. Sí, buena onda que ha podido llegar a más gente de esta manera. Ojalá la banda se anime a importarlo y ahí esté de un pie liso y ahí en le eche su parchadita, ¿no? Tenemos todas las instrucciones que necesite. Ojalá y en un futuro siquiera Kojima decida lanzar el juego de este lado, que yo creo que jamás va a pasar. No creo. Pero aprovecho la siguiente rola para presentar aquí a alguien que no habíamos presentado del podcast. Llegó Yoshi. Tú eres bien fan de Donkey Kong, Yoshi. Bastante. Y más fan de Jerry. ¿Tiene? De hecho, tengo esta consola horrible verde. Tengo la consola horrible verde, tengo muñecos. De hecho, hace rato me quedé a ver con Rollman para venir para acá y dije, ¿qué disco me traigo? Y me iba a traer el de Donkey Kong Country. No, creo que lo ponga. Fíjate que, aunque no lo creas, esta rola la puse debido a Renzo, no la puse debido a Yoshi. O sea, yo sé que a ti te gusta Donkey Kong Default, pero tenía que ponerles algo más bonito, más de caché, y pues no se las voy a spoilear. Vamos a escuchar algo del soundtrack de Donkey Kong Country 2, así que let's enjoy. Acabamos de escuchar Sticker Brush Symphony del soundtrack de Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest. También la conocen como Bramble Blast, pero esto se debe a que así se llama el stage. Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest, a mí se me hace un juego muy chafa comparado al primero. Se me hace ya hecho con las patas, se me hizo así como ya una ordeñada medio chafilla. Y digo, no estoy diciendo que Donkey Kong Country sea el mejor juego, sino que Donkey Kong Country tiene un muy buen feeling. O sea, tiene un muy buen como sentimiento de tratar de tener estas gráficas prerendereadas y tener este soundtrack chingoncísimo. Y Donkey Kong Country 2 como que se apirató, no solo en el tema, sino que sí lo hicieron como con 10 pesos, o al parecer así se siente, ¿no? No, bueno, yo creo que Rare siempre ha sido un
una compañía que técnicamente tiene muchísimo, bueno, tenía al menos gente muy valiosa, en ese entonces tenía gente fantástica, técnicamente los Donkey Kong Country son geniales, son de lo mejor que tuvo el Super Nintendo para su época, pero completamente de acuerdo contigo, o sea, en el primero se notaba más la mano de Nintendo como first party, y en las segundas pues fue ordeñar, y aunque técnicamente son juegos muy buenos, pues sí, chafearon, ¿no? No son tan divertidos. Sí, y de hecho, mala onda, los Donkey Kong Country han tenido unos ports terribles, ¿no? Horribles, sí. El de Game Boy Advance no tiene perdón de Dios, ¿no? O sea, todavía el de Game Boy Color lo entiendo, o sea, por lo que es de hecho, está chidito el de Game Boy Color. El de Game Boy Color está bien. De hecho, el 2 a mí sí me gusta, el Donkey Kong Country 2 me gusta mucho. El que no me gustaba tanto fue el 3, le agarré el gusto hasta después, yo creo. Pero la música siempre me gustó, ¿no? Digo, era algo muy característico. Y digo, David Wise, ajá, el compositor, sí. Digo, se nota bastante que él todavía llegó a programar, ¿no? En, mira, este música, soundtrack, de y hecho, lo hizo Jamie Hughes, que es un dude que ahí estaba como aprendiéndolo a estos dos compadres, que pues Grant Kirkhope, pues lo acabamos de escuchar en GoldenEye. Pero que ya yéndonos más atrás también tenían como estos padawans, ¿no? Que estaban ahí como aprendiendo este pedo. Y hay algo bastante raro en estos juegos de Donkey Kong Country. Que aunque eran juegos que eran en su tiempo, yo creo que visualmente atractivos para al posible mercado que había para los juegos. Eran juegos que no llegaban al nivel de lo que estaba haciendo Nintendo, ¿no? Eran juegos que no tenían, se puede decir, las piernas que tenía Yoshi's Island y todo esto así de los juegos de plataforma. Yo pensé que mis piernas. No, o sea, que tenían varias ramificaciones y todo esto. Ajá. A mí me parece que son juegos bastante lineares, como si hubiera una escuela y tu mejor estudiante hubiera hecho un juego tratando de imitar al director, güey, o algo así. No sé cómo lo puedo decir. Ya después Donkey Kong Country Returns de Rare, pues ya demostró que pues hay gente mucho, mucho, mucho más talentosa que estos dudes. Que el diseño de niveles con la misma idea que había de base en Donkey Kong Country podía ampliarse a ser bastante compleja, ¿no? Pero de alguna manera que pudiera ser evitada por quien quisiera evitarla, ¿no? Y aquí como que era huevo bonus y bonus y bonus y bonus. A mí sí me gustaba, era una mecánica muy de Rare, ¿no? Que se vería después mucho en el 64 en Banjo-Kazooie de conseguir las cosas, de colecciona todo y que realmente no te da nada, ¿no? Pero tienes la satisfacción de tener el 102% en el caso de Donkey Kong Country 2. O sea, las escultulas llevadas al extremo, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué? Pero me gustaba más el hecho de tener que hacerlo por ninguna razón que por sacar un logro, creo. Sí. Yo también estoy muy en contra de todo este pedo de achievements y todo eso, pero respeto a todos, ¿no? Respeto a los que les guste Donkey Kong Country. O sea, yo creo que todos tenemos por ahí nuestros gustos culposos. O sea, para mí es mi juego favorito Donkey Kong Country. O sea, mi segundo favorito es Res y creo que es mucho mejor y me debería de gustar más, pero algo tiene Donkey Kong Country que me encanta. Oye, Yoshi, pues eso no se dice al aire, güey. Eso es personal. La siguiente rola también nos quedamos en el Super Nintendo y es de un puzzle que le pusieron un skin de Yoshi. En Japón lo conocemos como Panel Dopón y ya en América el insaciable, le voy a decir, Tetris Attack. Esta rola solo me recuerda a yo estar poniendo una putiza o que me la están poniendo así. Ajá. Trabar la máquina, como dicen. Claro, sí, trababas el Super Nintendo, ¿no? Se apendejaba, se quedaba ahí pegado. Y ya cuando tenías como 3-4 pantallas arriba de castigo, ¿no? Y ya se veía todo lento. La música nunca se detenía, pero sí veías así, se volvía todo como en cámara lenta. Y pues hablando de la música, vamos a presentar la música. Disfrútenla. Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar Forest World de... O más bien Pucci, como diría aquí el buen este, pinche. Es que era la rola de la escena de Pucci, el perro este que salía en... Jason Silent, ¿no? Fue la primera vez que salió. Sí, de hecho, ¿cómo una música tan chida, güey, puede contener tanto odio, güey, detrás, güey, cuando juegas con alguien? Ya me acuerdo un chingo que me sentía bien pro jugando, hasta que conocí a este joto que tengo aquí enfrente. Y yo me sentía así, pues le ganaba a todos mis cuates, ¿no? Y le dije, no, así vamos a ponerlo, yo estoy bien seguro de mí mismo. Y no, me planchó de una manera espectacular, Renzo. Lo que pasa es que cuando yo estaba más chavillo y salió Tetris Attack... Eras vago. No, pues que mi mamá me castigó todos los, el Super Nintendo y los juegos, ¿no? Pero yo tenía dos. Tenía de hecho uno especial para cuando me lo castigaban, que lo tenía guardado en la ropa sucia hasta el fondo. Entonces, oye, pues apenas uno que trabaja ya se puede dar lujos, cabrón. Cuando mi mamá me castigaba el Super Nintendo por reprobar, yo ahí junto con mi hermano agarrábamos el que teníamos de reposo y solo teníamos Tetris Attack, me acuerdo, y nos lo castigó como 6 meses. Y durante 6 meses jugábamos Tetris Attack todos los días. O sea, en las noches, porque no podíamos jugar de día, cerrábamos la puerta, poníamos una sábana donde estaba la tele para que no saliera la luz y jugábamos Tetris Attack hasta las 4 o 5 de la mañana, todos los días. Pues así, así deberían ser todos los puzzles, ¿no? Así, sobre todo los que son competitivos. La verdad es que luego salieron otros. Salió uno, creo que con Pokémon, y que no estaba tan bueno. Y luego salió el plan Puzzle League de 3DS, que tampoco. La verdad es que esto. Creo que rompía mucho el juego lo de poder usar el stylus. Tenía su encanto, ¿no? A pesar de que jugué. Yo creo que es para cada generación. Panel de Pong está mucho más chido jugar con Yoshi que con las haditas de Panel de Pong. O sea, Yoshi, Lakitu y esos personajes, claro. Sí, y esta rola es de las haditas, de hecho. De la versión japonesa. Sí. Que de hecho creo que en Japón también salió esta, o sea, pinches atascados. No tuvieron suficiente y dijeron, ah, también queremos la de Yoshi. Y sale en un momento donde trataba de tener toda la estética que tenía Yoshi's Island, todas estas como animaciones de crayones y tenía todo la onda de tener a Pucci, tener a la rana, a Ralph the Raven. Yo usaba a Pucci y a... ¿Cómo? Kanek, el Kanek, la tortuguita. Kanek y a dos caras. El maguito. Y sí, es un juego tierno, pero la verdad es que sí había mucha agresividad detrás de él, ¿no? Y se me ponía muy violento jugando. Algo que saben chido es que aparte tenía como una modo historia, ¿no? Y tenías, ibas en tu caminito y luego vencer a Bowser. Estaba en perro, estaba bien difícil. Bueno, para mí, igual para este. Y el castigo, los castigos eran lo mejor. Sí, el chorizo que te caía de arriba. Cuando empezabas a escuchar de repente Hocus Pocus, Hocus Pocus, ya sabías que venía la madre. Y cada rola tenía como su parte donde ya, cuando iba a acabar, sí, que se ponía como se bien agresiva. Y ya te desesperabas. Y había momentos donde ya. Yo me acuerdo que se te bloqueaba el cerebro, ya no más veías colores, ya era, no veías otra cosa. Todavía sigo jugando pinches Forevers, pero. Yo me acuerdo que la manera en que yo jugaba era muy limpia, pero jamás era de hacer combos. Y pues cuando conocí al pinche Renzo, pues con Vero, pinche farmacia, y llegó a mi casa y pues puro combo tras combo tras combo. Y yo mi manera en que jugábamos era más bien el que tuviera más limpia la pantalla, ¿no? O sea, era así como, ah, yo me preocupo por lo mío y, ah, mira, le cayó poposita al otro, pero pues me vale, ¿no? Y cuando llegó el pinche Renzo era un puerquero, güey, era... horrible. A nosotros, bueno, a mi grupo, el que nos pegó en ese sentido fue Super Puzzle Fight. ¿Sí? Sí, fue en el que nuestro círculo fue un hitazo, ¿no? Uno que también era del estilo, que a mí me pegó durísimo también después de Tetris Attack, fue Puyo Puyo. Claro, Puyo. A Puyo. La fecha sigo loco con Puyo Puyo, tengo todos los Puyos. Neo Geo también, ¿no? Soy fan, demasiado fan de Puyo Puyo. Sí, también. Después fueron saliendo remakes, ¿no? El Puzzle League salió para Nintendo 64. Oye, pero Puyo Puyo tiene el de Robotnik, tiene el Kirby's Avalanche. No. Ha salido en todas las skins posibles, ¿no? No. O sea, Puyo Puyo como debe de ser, de compile. Son Doki Doki panixazos esos, básicamente. No, sí, pero lo que estoy diciendo es que en cuanto a gameplay, pues son las mismas pinches gelatinitas y... Ah, ya, exactamente, ¿no? O sea, le pusieron Robotnik de Kirby. Kirby también. ¿A Kirby qué chingados no le han puesto, güey? Pinche bola rosa, entra donde sea, güey. Y pues bueno, ya entrando a la siguiente rola. Esta rola, tenemos que volver a poner...
este disco fantástico que nos pasó por ahí, el Artemio Urbina del tributo a Street Fighter. No. Puta, qué fan soy, güey. ¿Qué fan soy de este disco? Voy a decir que justo hoy estaba repasando rolas y de repente llego y pues pinche canción es así como bien Let's Go Clubbing, güey. Yo, güey, ¿qué es esto? Y oígala. Y la neta, la única parte melódica entra ya muy a fondo. Entonces me pasé una cantidad de tiempo pensando que me puse a bajar. ¿Será que sí estaba ya como, no, esté bien mal una noche o whatever? Y de repente, así como ya al puro final, digo, ah, ya, bueno, es que fue Artemio. Y no sé por qué hizo todo el sentido del mundo, güey. No, es... De hecho, hay algo muy peligroso de este disco. Que mientras más lo escuchas, más como que te empieza a gustar hasta la de Chun-Li, güey. Ey, te va a gustar la de Ryu, cabrón, y la vas a cantar con orgullo. Y bueno, sin presumir más, vamos a escuchar el Stage de Guile del tributo de Street Fighter. We'll be right back.
acabamos de escuchar el stage de Guile del tributo a Street Fighter. Puta, yo no puedo, güey. Yo no, me declaro incompetente ante escuchar esta rola. Es más, yo creo que si estás haciendo ejercicio y te pones audífonos, te sientes flaco, güey. Te has de sentir así como ágil. Te sientes que tienes el abdomen de lavadero de Gael, ¿no? Mamado. Sí, te sientes acá con... Te tatúas tu bandera de Estados Unidos, güey, en el brazo, güey. Hace un momento Renzo nos preguntaba qué le había pasado a Motoaki Furukawa de Konami Queja Club. Bueno, pues esto le pasó. Terminó siendo invitado en un disco de tributo de 20 años de Street Fighter junto con el güey que hizo la rola de Daytona a hacer música. En este disco también está... Ahí está... ¿Quién más? Está Koshiro, está esta chava, la de Kingdom Hearts, ¿no? Sí, Furukawa terminó teniendo un puesto en la TNT al lado del señor Burns. El señor Burns. Y imprimía pósters y los vendía. Y se sabroseaba a las morras. Como oye, no, creo que acaban de romper el récord del mismo autor en dos rolas en score, ¿no? Digo que no es... No, eso no significa nada, pero que qué padre tener rolas tan chingonas una tras otra de Furukawa. Y bueno, pinche también, premio, gracias, güey, por, ¿no? Qué bueno que te haya gustado este pinche discazo, ¿eh? Y de hecho fue saliendo el primer score, ¿no? En el coche, en el camino de regreso. Que Pablo me pidió que les pusiera la canción, porque cuando se lo puse una vez le latió, entonces de allí salió. Y un detalle que quería mencionar es que Furukawa es el mismo guitarrista que está tocando en esta versión y en Polysnouts, ¿no? Es el mismo. Sí, yo creo que pocos soundtracks he oído más veces, o pocas cosas he... Poca música he escuchado más veces que el soundtrack de Street Fighter. ¿El avestruz? En particular. Sí, el avestruz. Sí. Me gusta mucho la rola de Gael. Por ahí hay un fíjate un que... Rique. Luego igual vale la pena que me traiga. Ah, ya sé cuál. Sí, está bueno. Está increíble. Está yo buena. Me gusta mucho Street Fighter. Y de todas las rolas, creo que me quedo con la de Dalsim. Siempre ha sido como mi rola favorita de en general. O sea, en general el tema de Dalsim se me hace... cabrón, me raya. De hecho, los como que generalmente los discos de tributo de remixes son medio feos, ¿no? Y de hecho este tiene errores. Sí. Bueno, el de José José está chido. Pero esta rolita creo que es la más destacable, yo creo que por él. Ya que preguntabas que hacía, creo que tiene un bar este güey. Ah, ¿tiene un bar? Yo de hecho porque tocaba este güey fue que compré el disco. O sea, bueno, lo iba a comprar de todas maneras, pero... Ah, ya. No, pero me emocionaba muchísimo porque era el compositor de Snatcher. Bueno, uno de los compositores de Snatcher y el compositor principal de Polysnouts, ¿no? A mí, en mi opinión, o sea, todo lo que rodeé Street Fighter, digo, o sea, yo nunca... O sea, sí he estado muy rodeado de Street Fighter y, sinceramente, yo no puedo decir que soy un fan de Hueso Colorado, pero no puedo evitar sentir ese pinche encanto que no tiene ningún otro juego de peleas, güey. O sea, tener este pinche juego racista, bien hecho, equilibrado, que con personajes encantadores, güey. Hasta las nuevas mamadas. ¿Te acuerdas que cuando salió el Street Fighter 2, todo el mundo creía que Blanca era mujer porque se llamaba Blanca? Blanca era, yo pensaba que Blanca era Chun-Li, güey. No, y todos decían que Blanca era mujer, güey. Y yo así de, what the fuck. Estaba raro. Ese feeling, ¿te acuerdas de decirle Blanca y, ¿a poco Blanca es el monstruo? Yo cuando, la primera vez que vi Street Fighter, yo me acuerdo que una vez me fui a vivir un año a Oaxaca cuando estaba en la primaria. Y ahí jugaba mucho Street Fighter 1, que era imposible de jugar. No, pues no sé. O sea, jugaba Street Fighter 1 en las maquinitas. Y era, o sea, yo creo que sacabas un Shoryuken y el juego salía Game Over, ¿no? De lo cabrón que estaba sacarlo. Y me acuerdo perfecto del el timer de la bomba al final, uh-huh, en el Game Over. Cuando te esperaba el crédito nuevo, ajá, ¿no? Cuando te iban a matar el timer. Y me acuerdo de Ryu y de Ken. Y la primera vez que vi Street Fighter, me acuerdo que iba... Creo que en primero de secundaria y había gente fuera de la farmacia, en una esquina, pero hacía una cola espectacular, güey. Y así de, güey, ¿qué está pasando, cabrón? No sé qué hay, qué pusieron, qué regalan. Y me acerqué, güey, así todo chaparrito a ver qué pedo. Y me acuerdo que vi a Ryu y a Ken, güey. Y luego vi el time y dije, güey, están pirateando el juego ese de Street Fighter que yo jugaba cuando vivía en Oaxaca. Y no mames, cuando vi Street Fighter 2 dije, fuck. Ese día no fui a la escuela, güey, me quedé todo el día jugando. Ya nomás, qué genial. Y mi mamá llegó y me sacó de los greñas como a las 9 de la noche, ahí seguía. Y cada una de las pinches 10 nalgadas que le metieron a Renzo decía: 10, 9,
8, 7, y así. Sí, nos podemos seguir imitándolo perfectamente. 5. Es como el otro día. 5, 6. 5, 3, el otro día estaba hablando con Mark y me iba a mandar un paquete. No sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, ya empecé. Y dice que cuando llegó al mostrador, que le preguntaron a dónde iba el paquete, y que dijo, México, Brasil, USSR. Y al final viste a Tijo y fue así de... Tizoc. De, güey, ¿esto qué es? Campey. Bueno, pero en el final sale claramente que no es mexicano. Sí, pero cuando me acuerdo que yo veía los primeros en la GamePro, me acuerdo que vi las primeras imágenes de T-Hawk. Quedé, ¿qué pedo con este güey, no? No solo eso, llegaban tus cuates y te contaban, no, ya la vi allá en la plaza, lo tienen, y pelean en Guadalajara, cabrón. Ah, sí, claro, güey. Ah, sí, pelean ahí en el Teatro de Gollado, se llama, ¿no? ¿Te acuerdas que fuimos? Fuimos. Güey. Fuimos Renzo y yo una fuimos vez a Guadalajara. Fuimos y nos pusimos a pelear, güey. De tazos, güey. Allá en Guadalajara. Y nos quedaban viendo bien raro, cabrón. Fueron a mi tierra. Fueron ahí afuera del degollado ahí. A los ya pies. Para cerrar, Street Fighter, que supongo que ya nos vamos a seguir, no sé. También están ese tema de los mixes que hay con... Tocar otra música con sound effects de Street Fighter, ¿no? Digo, no sé si han visto ese de... Siento decírselos, de Chun-Li, de Sailor Moon, la intro, el puro sound effect de Street Fighter. No paraba de reír. Son costumbres medio raras. Cosa más espantosa, no sé, yo creo que está más allá de lo kitsch, ¿no? Sí, está muy fuerte. By the way, Asher, no sé si te quieres poner los audífonos porque ahorita estamos haciendo rollout, güey. Esto es con Ludacris. Digo. Aquí para que las mejores familias. Yo digo que ya mejor avancemos. Y no, el Rollman quiere decir algo antes de. Sí, pues si vas a hacer esas cosas y que sea en contexto con Street Fighter, pues de una vez el soundtrack de la película gringa, ¿no? Con KMFDM y Korn. Y qué asco, cabrón. Con Alice in Chains, ¿no? No, estaba chingón el de Silver Chair del anime. Kylie Minogue. Kylie Minogue salía de Kami. Kylie Minogue salía de Kami. Sí. ¿Cómo no? Y pues vamos a. Chingale, pues ya esto quería vincularlo, pero no se puede, o sea, no puedes vincular Street Fighter con un Pokémon. Pero vamos a escuchar está Smash Bros. Bien hecho. Pues vamos a escuchar del soundtrack de Pokémon Tableera, o sea, Ruby and Sapphire. Y pues vámonos con Gym Leader Battle. Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar Jim Leader Battle de... Battle, si ¿sí ubicas como no he podido decirlo bien? Ya estabas diciendo aquí tú, como que Yoshi quería hablar del compositor, o de los compositores. No, pues nada más que trabajó en ese estupendo juego con música estupenda y niveles súper fregones y muy cabrón llamado Smart World junto con Yamaoka. Trabajaron juntos, de hecho, ahí, y él también hizo música para eso, y me impresiona la evolución que tuvieron todos, ¿no? O sea, a mí se me hace que Pokémon es un team de forevers, ¿no? Sí. Son de banda que ya sabe que ahí va a chambear toda su puta vida, güey. O sea, ya no los van a soltar, güey. O sea, ya estos güeyes que hacen los juegos lo van a hacer ahorita y en 20 años, ¿no? Para las generaciones de niños que sigan, güey. Uh-huh. Hasta el 2050, ¿no? A los que salgan, ya está cuando haya Pokémon Café Popó. Pokémon. Ya, güey, pues ya Black y White, ya, ¿qué más te vas? De hecho, él también es programador y estudió, de hecho estudió programación y fue director del juego y hace animación, música y un buen de madres, ¿no? Oye, Yoshi, ¿tú eres paranoico en Pokémon, güey? Porque yo sí, güey. Yo soy de que voy al puto hospital, güey, o bueno, en Black and White ya te hallas a las morras que te curan, güey. Ah, sí. Pero... Sí, no tienes como esta paranoia y también eres codo, güey, de que no vas a usar potions ni nada. No, de hecho, ahorita que te cure de gratis, la pinche. Estoy en la liga y no pienso usar ningún potion, ¿no? Hasta que tenga el nivel de ganarles así. Pero lo que sí soy es como pepenador, como que siempre checo todos los botes de basura que encuentro. Pepenador. Y no encuentras nada, creo que encuentras como 3 cosas por juego, güey. O sea, es muy raro que encuentres cosas en la basura. No, y yo digo, aunque fantástico el Pokémon White, me encanta la manera en que nos quieren comprar, ¿no? Ahora tienes ángulos en 3D. A mí qué vergas me interesan los putos ángulos en 3D, güey. O sea, el biche juego es bueno y ya, güey. O sea, solamente... Y es para cierta gente, ¿no? O sea, igual nosotros más bien por nostálgicos lo jugamos, pero en realidad es juego para chavos de esta generación de 10 años, ¿no? Pero es interesante, sobre todo, yo cada que volteo al lugar del pinche Jera, él tenía su 3DS puesto en el Pokédex 3D, güey. En un Pokémon rarísimo, güey. ¿Cuál? ¿El que parece como basura? El que parece como basura, güey. Sí, y ese güey era enviciante, güey. Que es como Magnemite, pero... como ya, es la tercera evolución de ese güey, de hecho. Ajá. Ya no quiso hablar el bichejera, pero... Lo tenía como de screensaver, güey. Estos Pokémones no están raros, no me gustan del todo. Hay unos... De hecho, los tres principales... Están mejores que los de la camada pasada, en mi opinión. Que lo del Pearl. Ajá. Los del Pearl estaban chitos, ¿no? Porque tenías también de clásicos y nuevos. Como que todos tienen sus fails, ¿no? Hasta es que desde la roja y todo. No me laten mucho los Pokémon tipo humano, güey. Que sean como animales. ¿Qué mamada es Mr. Mime? O sea, a ver, alguien explíqueme quién chingados es Mr. Mime, güey. Porque quiero tener. Porque quiero tener encerrado un Nemo humano, güey, en una Pokébola, güey. O sea, ese es esclavismo, cabrón. Ya es esclavitud, cabrón. Pero pues ya, los invito a ver el Atomic Live de Pokémon. De Pokémon, que nos trabamos, hablamos hasta cansarnos, hasta ya dijimos hasta lo que no. Y pues vámonos con la siguiente rola, que también la propuso aquí el buen Lorenzo Grajales, que es de un juego no tan viejito, del Play 2, y que ya desde el score pasado habíamos tenido soundtracks de Namco, de Ace Combat. Pero este se me hace bonito, especial. No, este está fantástico. Este juego, el Ace Combat Zero, yo creo que es el Ace Combat con mejor soundtrack de todos. Sí, güey. Para mí es el Ace Combat que más me ha gustado. Güey. De hecho, el Ace Combat es fantástico. Sí, el 5 a mí me gusta mucho, pero el 0 tiene algo muy especial, el Balkan War. Bueno, banda, para no hacerse la clave. Thank you.
Vamos a escuchar Epilogue de Near the Border de Ace Combat Zero. Fantástica rola. Sí, está todo el juego. Bueno, no todo el juego es así en flamenco, ¿no? Hay. ¿Te acuerdas? Igual Ace Combat 6 tiene una onda muy Niños Cantores de Viena, que igual está poca madre, ¿no? En serio, o sea, sí, como cada Ace Combat se mete como en una onda, esta se metió en una onda muy flamenca. El sí, Ace Combat, el Ace Combat. Pues había un par de personajes, ¿te acuerdas? Los que eran el Escuadrón Espada. Ajá, el Espada Squadron, que eran los españoles. Que eran españoles, que era, y que era la chava bailaba flamenco, sí, ¿no? Y que es la que sale. Lo bueno de este Ace Combat Zero es la narrativa, yo creo. A pesar de que el juego es muy bueno, tenía una narrativa que era como un documental de History Channel, güey, de guerra, donde se hablaba de un piloto. Y entrevistaban como a los otros pilotos que este piloto derribó, ¿no? Entonces se va creciendo una leyenda alrededor de este güey. Y al final te das cuenta que eres tú, güey, el protagonista. O sea, se está hablando de ti. Buen está, spoiler, Renzo. Pero está bien chingón, güey. ¿Sabes qué? Y son con personas, con actores reales, ¿no? Eso le da mucha credibilidad al juego, güey. Yo creo que escuchar esta rola debe de dejar muy claro la molestia que compartimos aquí el buen Renzo y yo de en lo que se ha convertido Ace Combat. Digo que aunque no hemos jugado el anunciado, se está yendo hacia Michael Bay, ¿no? En lugar de irse a algo tan rico como lo que acabamos de escuchar, yo creo que más bien se pierde, ¿no? Entre esta niebla de pendejadas Call of Duty eras. Pero de verdad es que sí le tengo. Es de los pocos estudios al claro. Project Ace que le tengo confianza. Aparte, el equipo de sonido sigue siendo el mismo desde el Ace Combat 4. O sea, son los mismos los que hicieron este soundtrack, van a ser los que hicieron el nuevo. Sí, Nakanishi, que es como hijo de Namco y ha estado en los Katamaris y ha estado en Clonoa y en todo esto. Y a ver qué pasa, ¿no? Con Ace Combat. El último, el 6, no estaba tan bueno. El soundtrack era increíble. Creo que, Renzo, de tan perdido, creo que ya te perdiste los otros, güey. O sea, han salido un chingo más. No, madre. Bueno, los de PSP. Hasta anunciaron uno para 3DS y luego de PSP sale como uno cada 2 meses. No, de PSP sí los he jugado y están padres, güey. Pero yo hablando así de algo grande, el último que jugué fue el 6. Yeah. Ace Combat es como un hit and miss, ¿no? Ha tenido sus chafeses, como el de Game Boy Advance es terrible, el de como Xbox salir, 360 es... Como salir nada más en Xbox 360, o sea, espérame. Sí, ¿no? ¿Qué onda? Parece estos juegos de aviones de Air Force Delta que salían en Dreamcast nada más. Ándale, o uno espantoso que salió de la Segunda Guerra Mundial de pero vaya, a mí me parece como que quieren convencer a la gente de, miren, los aviones están bien chingones. Y lo tuvieron que aterrizar hacia un pedo Infinity Ward para que pegara con la gente, porque realmente para la gente se le hacía bastante lento el hecho de tener un simulador de aviones, ¿no? Más bien yo creo que ya no quieren que Ace Combat sea un juego de nicho como ha sido. Bueno, igual los primeros sí eran muy populares, ¿no? Hasta había arcades, ¿no te acuerdas? Pero después... Air Combat. Después ya se volvieron juegos de nicho tal cual, ¿no? Y ahí estamos los fans. Yo tengo el control de la palanca de Ace Combat 6, o sea, ahora vemos fans, y si vamos a conseguir todo lo que salga de Ace Combat. Yo creo que, como dice Artemio, ¿no? Ya no somos el target y hay que buscar algo más. Bueno, también pasa otra cosa muy chistosa. Recuerdan que hubo varios juegos de aviones que se cancelaron en el marco de lo que pasó con el 9-11, ¿no? Con el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Hubo uno de Dreamcast, recuerdo, muy muy famoso, ¿no? Que de hecho en el demo la gente se embarraba en los edificios y no sé qué, pues así como simulando el tema. Entonces ahí creo que se perdió mucho ese género, porque cancelaron varios de estos juegos, como que hubo un bajón ahí, ¿no? Aquí el Rollman toca un punto muy importante. Yo también me acuerdo de haber tenido ese feeling de que en los videojuegos se vieron bastante afectados por un tiempo, sobre todo con 9-11, ¿no? Y sobre todo claro, está Metal Gear Solid 2. Bueno, ya para entrar a la siguiente rola, que es de un juego de Game Boy Advance. No, nada más quería dedicar la rola al buen amigo Ramos, era todo. Va dedicada a Ramos. La siguiente rola es de un juego que salió en Game Boy Advance primero, pero que en América lo conocimos hasta que salió en el 10. Yakuten Saiban, seguramente para los fans ya estarán diciendo ¡Objection! Y todo este pedo, ¿no? Y pues vamos a escuchar la rola de este mismo nombre y ojalá la disfruten.
Bueno, acabamos de escuchar de Masakazu Sugimori, del soundtrack de orquesta, del álbum de orquesta de Phoenix Wright, Objection. Así es. Bueno, este gran juego que originalmente salió para Game Boy Advance, luego para 10. Qué lástima, ¿no? La cajita es preciosa, la de Advance japonesa. La de Advance es muy bonita, pero la de 10, la edición especial que salió de primer release, es también muy bonita. No la tengo. No la tengo. Trae una manita para limpiar tu pantalla, su stylus, un librito. Y bueno, este soundtrack que vamos a escuchar es un arreglo orquestral de todo el juego que salió. A su vez salió uno de jazz, que también vale muchísimo la pena. No sé si también lo han escuchado. De este salieron dos versiones del disco. En audio son idénticas, pero la portada y el booklet es distinto. Además de que traía personajes para armar el disco en papel. Tenía para que los recortaras y los armaras. De hecho, Sugimori, el compositor, pues inicialmente se inició como compositor de música jazz, entonces yo supongo que por eso ha de haber salido igual esa versión. Y de hecho en Ghost Trick, ¿no? Es lo último que hizo. Esta tendencia jazzera ya es como bien popular, ¿no? Norihiko Hibino, que era, pues, por si no sabes, el que hizo la música prácticamente de Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Y 4 hizo también, pues lo quitaron. Trabajó también. Él es saxofonista y él tiene un bar en Japón, y tiene una banda que se llama The Other Rim, que ya has escuchado, que es una banda de jazz tal cual, igual Takada, y todos se tienen esta como influencia jazz y son jazzistas en su tiempo libre. Eso está chido. Fíjate que Sugimori tiene juegos de hecho recientemente hablaba Renzo de Breath of Fire 4. También pueden escuchar sus rolas en Beautiful Joe, pueden escuchar Vanquish o más recientemente el fantástico Ghost Trick, muy bueno. Pero regresando un poquito a Phoenix, a mí lo que me encantó cuando empecé a jugar este juego, de entrada, el regresar a una especie de aventura gráfica fue maravilloso. Pero el hecho de que te sintieras como un superhéroe en la corte, presentando evidencia, ¿no? Y que la música levantara la adrenalina en ese tipo de trama, y que te hicieran sentir que tú estabas en control de la situación, que dependía de ti, creo que es maravilloso. Es que es algo que yo creo que supo hacer muy bien él, porque en los juegos de aventura la música es como muy importante, ¿no? Para levantarte esa adrenalina. Claro, como pero adrenalina. La música de combate. Y yo me acuerdo de esa onda de saber si lo estabas haciendo bien o mal. Era muy padre en la saga. Lástima, en los últimos no estuvieron tan buenos, en especial el último. Pero el primero es fantástico. Pero el primero es muy bueno. El tercero creo. También es muy bueno, ¿no? Yo me acuerdo de haber tenido pena en el camión y estar así todo agachadito, así de Objection. ¿Qué? Objection. O sea, porque las versiones de 10 ya tenían compatibilidad con el micrófono y estaba uno todo terco, ¿no? O sea, aunque podías tener el. Con que tocara la pantallita ya era el Objection, pero ahí estabas de Objection. En el camión, ¿no? Te da pena que te vieran hablándole a tu 10. Ya para seguirnos, tenemos una rola de un juego también de 10, pero que desgraciadamente la gente no le puso mucha atención, debido a que yo creo que salió en aquí en el 10, donde ya había una bastante amplia librería de RPGs, ¿no? Yo creo que si el 10 es famoso por algo es porque salieron un chingo de spam de Brain Age. Chingo de spam. Y salieron decenas de RPGs chingones, ¿no? Entre este estaba Four Heroes of Light, que es un Final Fantasy, pero nada más de nombre. Bastante tradicional, pero con un estilo gráfico muy a la Wind Waker. El soundtrack es fantástico y ojalá lo disfruten. Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar del soundtrack de Final Fantasy The Four Heroes of Light, la rola de cuando estabas en el campo, pero estaba de nochecita. Bonito, bonito el juego. Es bien bonito y el juego trae un póstercito. Y está padre, ¿no? Es lo más tradicional ever, con gráficas como muy Wind Waker, ¿no? Pero como mucha banda no lo aceptó porque después de hacer el remake de Final Fantasy IV, y de mucha gente quería que iba a ser el 5, hicieron este. Ajá, y la bandita como no lo aceptó, pero está muy bueno el juego y está baratísimo ya. Te lo recomiendo que vayan y lo compren. Está interesante que en lugar de haber hecho un remake, se hayan este mismo team esforzado en hacer un título propio, ¿no? Y tradicional, muy apegado a la serie. En su mayoría se pensaría que el JRPG tradicional se murió, pero la verdad es que no, más bien se pasó a las portátiles. Ese fue el fenómeno que estamos viendo hoy en día. Igual y se paró un poco con la salida del 3DS y todo esto, pero ¿qué pasó con Red? Este está en el chat vuelto loco, el pinche Jerry. Jerry ya está loco. Está. Fíjate que en su pinche vida Jerry va a jugar un RPG, ¿verdad? No, güey. ¿No es RPGero? Sí, es RPGero. Dicen que Picoro Prieto. Él es puro Kina Fighter, ¿no? Puro pelea. Sí jugaste Fable, ¿no? ¡Ah! Fable no es RPG, no mamen. ¿Eh? Ah, la música es de Danny Elfman, no mamen. Ahí sí, respect. Dice el buen Jerry que Fable es cuando se te cae el balón en el fútbol americano. Exactamente. Eso es Fable. Y hay tres Fables. ¿Y qué sigue? Ah, ya. Uy, pingüinitos. Renzo estuvo chingue y chingue en poner su rola de pingüinitos y pues aquí vamos a poner la rola de pingüinitos. Primero escúchenle y ya después platicamos un poco acerca de ella. Así que enjoy. Acabamos de escuchar Frozen Paradise del soundtrack de Tekken 5. No, creo que esta, así como dijiste que estuvo Renzo chingue y chingue para que le pusieras, me acuerdo así que pasamos como 2 años jugando Tekken, casi Tekken diario, 5 güey. casi diario, luego cabrón. Online y luego online, qué pinche horror. Y este güey chingue y chingue con su pinche rola de los pingüinitos. Pan el madre esas pingüinitos, güey. Así no, pon la escena de los pingüinitos, güey. No, y yo lo ponía hasta que me cansé, güey. Bueno, ese soundtrack, de hecho, deberíamos de hacer un puro score de Namco, güey. La verdad es que el soundtrack de Tekken, digo, los soundtracks de Tekken, oh my god, está chida, pero hay unas rolas en el soundtrack que están mejores. No mames. Muy, muy bueno. Eso tiene que ser. Definitivo, tenemos que traer así un montón de rolas de Namco. Tekken 6, el soundtrack no está tan bueno. No, la verdad es que no, el soundtrack de Tekken 6 es el peor, yo creo, de todos los Tekken. Sin contar tal vez el 1, ¿no? Y de ahí, a mí el que más me gusta es ese y de ahí Tekken Tag, yo creo, la música. Y por ahí vi en el E3 el arcade de Tekken Tag Tournament 2 y trae remixes de arreglos del Tekken Tag 1 y...
Muy pues bueno. Yo hasta que le entren a juegos de peleas reales como Pit Fighter, ahí ya le entro la plata. ¿Cómo se llamaba el de los mexicanos? Que no, Primal Rage. Combate mexicano 2. Primal Rage. Clay Fighter 63 un tercio. Wey, a la gente le gustaba Clay Fighter. Güey, no, pues no entiendo cómo a la gente le gustaba Clay Fighter. No sé, también el salía pinche. El Gorgym, ¿no? Ah, no, salía Boogerman. ¿Sabes quién era el target de esas mamadas? El Yoshi, güey. Sí, el Yoshi le trababa esos pinches Iceman y el moco de Blob. Pues es que era la época de Dan Marino, cabrón. Bueno, pues sí. O sea, era Dan Marino y Clay Fighter. Pues sí, en Evo ya ponen Blast Blue, güey. Es que eso ya es mainstream. Wey. ¿Salía Edward Jim, güey? ¿O ando marihuaneando, güey? Sí, salían unos, ¿no? En el 73, tres cuartos. Un tercio, güey. Un tercio, un pedo así, güey. Y salía Boogerman también, ¿verdad? Artemio es bien fan. Artemio de Clay Fighter, ¿no? Me dijiste que te gustaba mucho, güey. Nunca lo he jugado, ¿no? A ver, sí sabes cuál es Clay Fighter, güey, por favor. No te hagas, Artemio. Bueno, la siguiente rola. ¿Sabes a qué me recuerda la siguiente rola? A estar ojeando una Game Fan y a estar babeando por un pinche Saturno, güey. A eso me recuerda, güey. Ojalá disfruten Gate of Your Dreams de Knights. Bueno, acabamos de escuchar Gate of Your Dreams de Nights into Dreams, este fantástico juego de Yugi Naka del Saturn. Su intención, de hecho, era bastante rara porque él decía que Sonic ya dominaba la Tierra, o sea, lo plano, y que él quería tener un personaje que dominara el cielo también, ¿no? Qué mal, ¿no? Que Nights no fue tan explotado como se debía, como Sonic era. A mí me gustaba muchísimo. Me acuerdo que salió Nights y luego regalaba una revista gringa, el Christmas Nights, ¿te acuerdas? Que era un Nights, otro juego. O sea, y de hecho, tenía su propio control. Era un jueguito todo temático de Navidad. Y de ahí se perdió. O sea, se perdió y se quedó como mascota de relleno. Estaba hablando ahorita con Rollman, que esta rola sale en Phantasy Star Online. Y sale también en Sonic Adventure. Había y sale como en todos los AAA de Sonic Team. Ajá, y sí, el Sega, el de tenis y el de cochecitos. Y luego hicieron la versión de Wii, que la verdad es que... Que... Detente, Renzo, porque fíjate que la versión de Wii a mí sí me gusta y me gusta mucho. No es que sea mala, yo creo que es más bien está tan clásica que pues envejeció igual que el juego original, ¿no? Y eso no es yo bueno. Te podría decir que no, porque los fans de Knights no les gustó. O sea, yo tengo un par de amigos. En ese momento en que salió Knights, yo honestamente ya había dejado un poquito eso. O sea, cuando salió sí fue así de... No le voy a entrar. Y tenía un amigo que estaba clavadísimo. Pero sacaba todos sus tamagotchis esos que salían por todos lados. Es marihuanillo. O sea, es... Y a toda esa gente que es mega fan de Knights, que así siguen usando su nick como Knights y todo en sus foros y en Twitter, no les gustó la versión de Wii. Bueno, curiosamente, ahorita que mencionábamos a Phantasy Star Online, que bueno, para allá vamos... en un par de rolas más. El tema es que cuando salió un evento de Knights, ahí sí se escuchó por todos lados, se leyó por todos lados. Había muchos fans de Knights que estaban entrando a Phantasy Star Online únicamente para jugar esa sección, donde prácticamente era un cameo. Sí, no era más que eso. Iba siguiendo y lo iba siguiendo y ponían esta rola justamente. Y bueno, pues estaba padrísimo. Y te daban un Mac, ¿no? Era un escenario, ¿no? Ajá, era un Mac también, así. Y te daban así varias cosas como, pues, memorabilia de Knights.
Y Knights básicamente es este la competencia directa que tenía que tener Sega cuando salió Super Mario 64, ¿no? Era... Yo creo que Knights, de alguna manera, dentro de su 2.5D, lo hace muy bien y el control sigue funcionando bien. Hasta sacaron un control. Bueno, no sacaron un control, pero podés usar un control, ¿no? Sí, salió junto. Que jamás lo he jugado, sí, supongo que Artemio lo tiene. Pinche Artemio tiene el control, el cabrón, güey. Ni es fan de Knights, el güey, o sea, es... Tiene tres, güey. Y nunca me ha dado uno. Bueno, pero le voy a dar crédito al buen Artemio, que fue quien me regaló mi RAM del Saturno. Que yo creo que... Mis cables de Super Video del Saturno también me los proporcionó él. Yo tenía mis Composite. qué mal por Sega, ¿no? Que ha dejado muchas mascotas Mario famosas. Güey, pues ve lo que o sea, con Jet Set Radio, Toya Manero... ¿Te acuerdas? Jesse Radio, buenas sabrosas. Pero Toya Manor de Xbox es bueno, güey. El Toya Manor 3 está bien. O sea, si jugaste el 1, realmente... No hay diferencia, güey. Bueno, yo lo jugué con mi hermano y lo acabé, pero más bien, mide lo que estás diciendo. Fíjate en Golden Axe y aprende. Güey, pero hoy hay cosas bien... O sea, tienen que ser cosas bien hechas. Tampoco es de revivir por revivir, güey. Tienes Alter Beast también ahí, güey. Si van a estar reviviendo las franquicias así, güey... Mejor que saquen Mario en Sonic Adventure. Ya se enojó, güey, de que hablamos de es Sega, güey. Está de Sega, está todo ya en no la voy nalga. A decir nada enfrente de ti. No, pero, Artemio, pero o sea, lo que sí voy a decir es que Knights está chingón, güey. Mira. Y se me hace raro, güey. Y es más, te desheredo, cabrón, porque no estás hablando bien de Knights. No. Según yo, tú eres el fan más cabrón de Sega que he conocido en la historia, güey. Estoy aceptando que en ese momento yo ya había dejado a Sega... No, estaba realmente me había decepcionado la situación de los releases. Jugué mi Rayard en ese momento y soy mega, mega fan del Rayard de Saturno. Pero ay, güey, y después que viste Guardian Heroes, eso te has de haber cagado para atrás también. No, pero Guardian Heroes fue mucho antes. ¿Sí? Sí. Rayard fue el último juego de Saturno en Estados Unidos. Bueno, y yo creo que. Sí, no, tiene es un muy buen juego. Muchas cosas desperdiciadas, güey. Pero tuvo una barra, sí, tiene muchas cosas desperdiciadas. O sea, Space Channel 5, güey. Mi comentario en ese momento fue, si lo van a hacer, que lo hagan bien. O sea, ve los remakes que estuvieron sacando. Ve el remake de Golden Axe que salió en Sega Ages, por el amor de pero Dios. Pero lo han hecho bien, güey. O sea, Shinobi estaba bien chingón, güey. El de Play 2, güey. Sí, el Shinobi de Play 2 muy chingón, Space Channel 5, güey, Jet Set Radio... Ya no hablemos de Shenmue, que Shenmue ya ni en drogas va a ser Shenmue 3, güey. Bueno, pero sí es como hit and miss, ¿no? Como decía hace rato Asher, refiriéndose a otra cosa, creo que el término es muy bueno. Pero, güey, tienes hit and miss. O sea, ve a Yuji Naka, ¿en qué acabó, qué cosas hizo también. No puedes decir, aunque es un tipo extraordinario, tampoco puedes decir que todo lo que hizo habrá sido fantástico, ¿no? Lamentablemente no. Rol, me perdonas, güey, pero Yuji Naka, los últimos juegos que ha sacado están bien vergas, güey. Todos, güey. Let's Stab, Ivy de Kiwi, ¿no? Ivy de Kiwi, Family Fishing. O sea, todo lo que está sacando él está súper chingón. Sonic Heroes, güey. ¿Y qué, güey? No, Sonic Heroes desde hace 6 años. Tiene, wey. Verdad, sinceramente tiene un catálogo de franquicias muy cabrón, Sega. O sea, güey, tienes. Chuchu Rocket, güey. Tienes Fantasy Zone, sí, no tienes todas pueden estar Fantasy en buenas... Fantasy Star, güey, no como RPG, güey. No todas pueden estar en buenas manos. Güey, imagínate un Fantasy Star que no sea online, güey, RPG, güey. Güey, yo me cago, güey. O sea, Fantasy Star 2, güey, imagínate, güey. No, pero volviendo al César, lo que es del César, lo que ha hecho Yuji Naka últimamente a mí me parece muy valiente. El hecho de seguir y decir, voy a hacer mis huevos y voy a hacer un juego rarísimo como Ivy de Kiwi o voy a hacer este juego de pescar que está... increíblemente detallado, que tiene todo un encanto casi casi en un calibre, por decir, de un Endless Ocean. Bueno, claro, bueno, digo, finalmente, igual no me malinterpretes, yo respeto muchísimo a Yuji Naka, es un tipazo, además, es una persona extraordinaria, o sea, como persona es un tipo increíble realmente, y bueno, a mí me emocionaba muchísimo escuchar el sonito de Sonic Chim, ¿eh? Puta, sí, por ejemplo, Chuchu Rocket para mí es como la cosa más fantástica en el universo. Sí, por eso te compraste un iPad, ¿no? Sí, básicamente me hubiera comprado un iPad nada más para jugar esa madre. Not. Bueno. Y bueno, banda, la siguiente rola es de un... No mames, seguramente tú eres turbofan, pinche Yoshi, güey.
Bomberman 64, teníamos que poner... Yo lo tenía prohibido en oficina. Cuando estaba en Nintendo lo teníamos prohibido en la oficina. Teníamos los cuatro controles, el Nintendo 64, teníamos el cartucho y estaba completamente prohibido. O sea, llegó un punto en donde dijimos, es que si lo ponemos, ya no trabajamos. Punto. Estaban muy mamonas las retas. Vamos a escuchar Blue Resort de Bomberman 64. Bueno, acabamos de escuchar Blue Resort de Bomberman 64, juego que tenía prohibido en casas, oficinas y todos lados. ¿Cómo me quitaban el puto 64 en ese tiempo, güey? Era demoníaco ese juego. O sea, y como que ese, el 64 fue party, güey. O sea, todo lo que salía era para invitar a los cuates a jugar, ¿no? Y aparte estabas viendo qué tal estaba la transición de todos los juegos a 3D, ¿no? O sea, estabas viendo a ver qué tal le iba a... inserte su texto franquicia aquí, 64, ¿no? Claro, sí, yo creo que ahorita que comentábamos con Artemio, ahorita estábamos platicando de las otras versiones, por ejemplo la de Saturno, que era un atascadero de 10 personas. Que eso comentábamos, que yo nunca la llegué a jugar así. Yo sí. La jugué nada más de 4. Ajá, pero es que ese es el punto. En el Nintendo 64 de default traía 4 controles. Claro. Quien tuviera 10 controles en el Saturno, pues era un güey de cada millón, ¿no? Pero acá lo que nosotros organizábamos era en el PlayStation jugarlo de 7 o en este momento, o bueno, mucho antes de la versión 64, en el TurboGrafx, ¿no? Que la jugábamos también de 7 y era una task. De hecho, la versión de TurboGrafx yo la jugué hasta el Wii, en la versión que trae para descargar, y es muy buena. De hecho, dije, no, qué bueno que la tuve en su momento, porque hubiera sido la muerte. Súper peligroso en eso, porque además los controles del TurboGrafx no necesitabas ningún adaptador, eran daisy chain. Conectabas un control y al control le conectabas el siguiente control y al control le conectabas. Entonces, era más fácil relativamente, aunque quien tenía un TurboGrafx, ¿no? Sí, todos mis cuates tenían 64, ¿no? Y aparte aquí, era el juego que jugamos cuando nos casábamos ya de Mario Party. Ya tenemos aquí todo madreado la mano. Ya poníamos este. Fíjate que aunque Nintendo y no más, Hudson en Japón tuvo varias versiones de Bomberman en todas las consolas posibles. Y poco a poco se acercaban a hacer una experiencia de single player mucho más rica. Fue en Bomberman 64 donde eso explotó a algo mucho más complejo, ¿no? A algo donde ya tenía como un modo de historia donde tu control igual y no era tan bueno como decir Mario 64, pero sí tenía como esta... Claro,
pero eso después lo llevaron a la versión de Dreamcast, o sea, lo fueron mejorando, como que fueron construyendo la nueva generación de Bomberman a partir del 64. Sí, y al punto donde ya nos perdimos, ¿no? Ahorita reto a cualquiera de la mesa que me digan en qué van estos cabrones, no, de por sí ya Hudson ya bailó Berta. Hay un Bomberman en el PlayStation Network ahí en el ya home, está, ¿no? Capulinita renunció, güey. Ya ya renunció, güey, de Hudson. Qué tristeza, cabrón. Sí, me agüité cuando leí la noticia de que Capulinita había renunciado. Sí, ahora Mario Party, por ejemplo, ahorita que mencionaban de Mario Party y de Hudson, Mario Party fue un proyecto que salió, de hecho, con Hudson y Nintendo, pero hubo un juego antes que nunca salió en América, que es el juego de mesa de Tamagotchi, que es increíblemente bueno. Y que es, digamos, tiene muchos de los eventos y muchas de las cosas que después se dieron en Mario Party. Lamentablemente, el juego Tamagotchi 64 es increíblemente japonés. Entonces, difícilmente podría ser aceptado por otras culturas. Y por eso, pues bueno, ya Mario Party, ese sí es más internacional. Pero creo que hay mucho de la historia de Hudson y de Bomberman y Nintendo juntos durante todos esos años. Fíjate que al día de hoy, qué bueno que lo mencionas, Rol. Yo trato de seguir de vez en cuando como comprando Tamagotchis, pero sin lugar a dudas sí debe ser bastante rudo, sobre todo para las generaciones actuales de niños que son como, están bien güeyes por default. Bien güeyes por default. Como que no aceptan nada que esté fuera de su Cartoon Network, ¿no? Fuera de su First Person Shooter. De hecho, estos Tamagotchis siguen estando extremadamente japoneses, ¿no? O sea, yo acabo de comprar la última, que ya creo que es generación 6. Desgraciadamente la generación a color no ha llegado, no llegó a América. En Japón ya están todos los Tamagotchis a color, pero aquí no han llegado. Y esta última versión que tuvimos, de que son huevos y que cada personaje tiene como un chip integrado y cambia. O sea, ya tuvimos esta versión de que era Tamagotchi familia, después era Tamagotchi banda de rock. Ahora tenemos Tamagotchi como vecindario. Y a color jamás ha llegado. Y ojalá pinche Bandai que ya pare de mamar y que nos pase los Tamagotchi, ¿no? ¿O será que vende 10 copias, güey? La verdad, yo nunca fui fan de Tamagotchi, pero sí les puedo decir que compré Lost in Shadow, que está bien bueno y salió para Wii, está muy barato. Y pues, está chita también la música. Y sí, banda, si por ahí se hallan en alguna tienda un Lost in Shadow, no duden en comprarlo. La siguiente rola es de Artemio. ¿Otra vez? Desde cuando yo leo algo que diga Lunar, pienso en Artemio. Bueno, esta versión, de hecho, es la versión original, no es la versión que conoces. Entonces, técnicamente es un poquito inferior en la calidad de instrumentos y sintetización, pero es la versión japonesa. Ahora, ese juego marcó época cañón. Sí, ese juego llegaban mis amigos así a jugar a mi casa. Decían, era un parteaguas, ¿no? Increíble, sí, fue un parteaguas tremendo. Fue ahora sí que el evento en menor escala pregeneracional de Final Fantasy VII. Yo creo que tienes toda la razón, sí. Creo que influenció muchísimo lo que vino después en Final Fantasy. Yo tenía la versión de Play. Estaba bien chingona. Traía creo que un mapa y un collar. Eso fue como 6 años después, creo. Imagínate. Yo era pobre, güey. Tenía esa versión de... Era el Working Design, ¿no? ¿Quién lo publicó, güey? Ajá, así es. Más descanse también. Claro, el buen Victor Ireland, ¿no? Sí, que es súper claro. Controversial por las traducciones. Pero bueno, ya hablaremos de esto regresando después de okay, del track. Después del corte. Thank you.
Ahora acabamos de escuchar Fighting Through the Dark. Acabamos de escuchar Fighting Through the Darkness de Lunar, de Silver Star Saga. Bueno, una ligera... nos había prometido... Sí, es una fe de ratas. Ahí se fue la versión de Sega CD, no la de Mega CD. En otra ocasión se las debo, les pondremos la versión original para contrastar. Esta fue la versión que escuchamos en nuestros Sega CDs cuando lo prendíamos. Salía esto con gráficos pixel art, que era la... pues básicamente la intro, ¿no? Y para aquel entonces fue un shock tremendo tener un nivel de producción musical y de gráficos en un RPG de este tipo, ¿no? ¿Tú crees que la que cantaba sabía? ¿Que la que cantaba este tema? Ajá. No, en los extras de Working Designs vienen después información de todo esto. Venía una página entera en donde decía que la traducción venían los lyrics originales y que a la chava la contrataron para cantar y todo esto, ¿no? Y que hicieron su casting. ¿Qué hubo? Tenían su producción. Fíjense que yo me perdí de los Lunar. Yo jamás confieso que jamás le he entrado. Yo sé que es Game Arts, pero me duele, pero... Triple Frame, mi estimado, creo que tenemos que darle un propedéutico a Asher sobre Lunar. Creo de que hecho, te tenemos que poner a jugar estos juegazos, no te los puedes perder. De hecho, de mis RPGs favoritos ever, creo que la mayoría son de Game Arts. Y Lunar, bueno, yo también lo jugué nada más en Play, no tenía Sega CD, de hecho nunca tuve Sega CD, pero tengo juegos de Sega CD. Pero no lo tuve. Y cuando lo jugué, bueno, la versión de Play, pues ya había otras cosas, ¿no? Pero a mí me gustaba ese sentimiento como de estar jugando un RPG clásico y, bueno. Ahorita salieron unas versiones para PSP, ¿no? De hecho, no sé qué tal vengan. ¿Qué? ¿No están tan buenas? Es una versión nada más del 1. Es que como dijiste versiones, nada más quería corregir que solo es del 1. Existe el Lunar 1 y el Lunar 2. Por ahí hay en medio un Lunar Magic School, que es más bien un Gaiden. Es otra cosa aparte. Salió originalmente en Sega CD, siguiendo esa corriente y para competir con los RPGs que había en TurboGrafx en PC Engine en Japón. Y llenó ese nicho súper bien, ¿no? De ahí se brincó al Saturno, la serie, y Working Designs iba a traducir la versión de Saturno. Sin embargo, debido a problemas de penetración de mercado, terminaron traduciendo la versión de PlayStation, que ya todos jugaron, ¿no? Claro, y de hecho las versiones de Lunar de PlayStation, las dos versiones, o sea, fueron bastante bien atendidos los fans. Salieron con una buena producción. O sea, sí es controversial, como dice Artemio, ¿no? La parte de los guiones y las traducciones y todo eso, pero técnicamente estaban muy bien. Las cajas americanas incluso pues traían sus libritos, traían memorabilia, traían cosas. Estaban bonitas. Claro, es algo que no se estilaba, que sí. Working Designs hacía y que nadie más. O sea, atendía a los fans de una manera que nadie más, ¿no? Pero bueno, ahí está la versión de PSP, por si aquellos tienen la duda. Yo creo que es mucho más fácil de conseguir. Y Exit, creo, ¿no? Y ahí está también a sus fans, de seguro ahí trae un bonus o algo así. Oye, Artemio, ¿qué tal está la de Advance? ¿No sabes? La de Game Boy Advance está bastante bonita, pero nuevamente toma una dirección distinta. O sea, es como ese mismo... Es un remake, ¿no? Es un remake, sí. Pero lleva ese mismo encanto que Zelda, en el sentido de que es como un retelling. Es como volver a contar la historia, pero desde otro punto de vista. Uh-huh. Se siente un poquito eso, pero más estricto, ¿no? En Zelda es muchísimo más abierto. En este caso, los eventos pasan fuera de lugar, las conversaciones son distintas, las traiciones son distintas. En particular, yo recomiendo jugar la versión de PlayStation para quien no tenga algún referente. Lunar 2 fue muchísimo más respetado, cambió muchísimo menos entre todas las sagas, y es un excelente juego también. Fue uno de esos juegos que fue difícil conseguir en su momento porque fue la devaluación. Bueno, salió Lunar 2, terminó costando $100, imagínense lo que valía aquí, ¿no? De hecho, no llegó. Mi hermano una vez estaba en Estados Unidos en un intercambio y me habló por teléfono. Tengo Lunar 2 aquí enfrente, ¿lo quieres? ¡A huevo! Y le dije sí. Regresó y ya se lo habían llevado. ¿Neta? Sí. Like a boss.
Fue hasta como 4 años después que un amigo, fue por ahí del 2000, no, 2000, que un amigo lo consiguió, lo intercambió y me dijo, tengo Lunar 2. Pa. Y ya te hiciste tu Lunar. Pues sí, me imagino que va a estar difícil ahorita ya conseguir inclusive la de PlayStation, ¿no? La de Play. Yo creo que sí hay de Play. Y te ha de costar lo que te cuesta un juego nuevo. O sea, 1000 baht. Mm. No creo que te gastes más. Buena onda, banda. Pero está chido. Y de hecho, pues, los portes estos y los juegos que hicieron para 10 también están chiquitos. Y Grandia también está bien padre. Por si algún día ponemos una ropa. Grandia está en poca madre. Ahí sí. No, ahí sí jugué. Pinche. Es que ahí sí no te no enojes. Sé, como que eran juegos muy buenos, de hecho. Sí, Game Arts tiene como su propio feeling, ¿no? Como un feeling que no se parece ni a Square ni a nadie, ¿no? Sí, platicábamos en el Atomic Slide de Star Fox. De Star Fox. Hablábamos de Silphid. Sí. ¿Te acuerdas? Silphid. ¿No? Hablando de Game Arts. Que bueno, ese es un juego que también marcó época, ¿no? Fue uno de los juegos que reventaron esta idea de los shooters en 3D con polígonos. Y también el lenguaje, ¿no? Porque era un juego en el que de repente tu copiloto... Bueno, no el copiloto, la nave de junto decía ¡Shit! ¡They got the carrier! Y decían, ¡no mames! ¡Dijo shit en el juego! Pinche Artemio. Siguiéndonos en los RPGs y cosas por el estilo, vamos con un soundtrack de un juego de Squaresoft que nadie peló. Salió en el PlayStation 1, que en Japón lo conocimos como The Prism, pero aquí era Threads of Fate. Esta rol es increíble y ojalá que la disfruten. We'll be right back.
Acabamos de escuchar Pass Through the Forest de Threads of Fate o The Prism para los puristas. Este juego de PlayStation 1 que sale en un punto medio raro. Bonito, ¿no? era bonito. Eran bonitos, güey. Era un Zelda de Square, wey. ¿No? Sí, y la música la hizo Junya Nakano, que lo último que hizo un excelente trabajo en el arreglo del soundtrack de Final Fantasy IV para 3DS y para DS y PSP. Uh-huh. La verdad es que los arreglos que hizo para ese, uno que considera uno de los mejores soundtracks de Final Fantasy, le quedó muy bien. Y este juego extraño, y sinceramente yo lo jugué poco porque sí era medio difícil de conseguir, pero era, Network, ¿no? No tengo idea, pero lo voy a investigar. Creo que si está en Play Network, sí, ahorita Square, lo llego a comprar. Square ha publicado mucho. Ahorita lo llego a comprar, si está. Sí, estaba bonito, digo, tenía buenas ideas y esta idea de que jugaras con los dos personajes y la aventura era completamente diferente con cualquiera que jugaras. Digo, eso estaba padre. Y aparte estaba bonito que uno de sus personajes se podía convertir en todos los enemigos que mataras, güey. Eso era un pedo muy Shang Tsung, pero aplicado a un RPG. Un RPG. Muy shooter japonés, ¿no? Bueno, así como ya no sé Kai Kai o algo así. Ya no sé ni qué chingados es. O sea, sí es un action adventure RPG. Es un... ¿Quién sabe, güey? Era algo raro. A veces era en 3D, a veces era en 2D. A veces las gráficas eran muy detalladas, las texturas todo muy bien. A veces era todo como muy plano, como una plasta de color nada más. Pero sí era de estos juegos que... conocían al PlayStation y utilizaban toda el poder de la consola para hacer juegos preciosos, güey. Así, o sea, por ejemplo, aunque mucha gente diga que naco es Crash Bandicoot, nadie va a negar, güey, que el modo en el que utilizó la consola la aprovechó muy bien, güey, para hacer un juego de plataformas como 2.5D. Y estas mismas técnicas me parece que fueron utilizadas aquí en Threads of Fate. Hasta lo cotorrearon en los Simpsons, ¿te acuerdas? Ah, Crash Bandicoot. Sí. Que de hecho en Japón tiene ojos distintos, ¿no? Tiene más marihuano. Sí, está un poco más marihuano. Sí. De perico. Y antes de que presentes la siguiente rola, ya para avanzar más rápido, solo voy a decir, Rollman, carreras de Photon Chairs. Eso sí, no me bueno, ahorita hablamos de eso. Aquí te conocí, mi amor. Oigan, y también vale la pena, hay que rantear, ¿no? Que no hay Max todavía anunciados para Phantasy Star Online 2. Hijos de puta, si lo decimos así al aire. Así que vámonos con esto de Phantasy Star Online. No mamen, disfrútenlo. Thank you.
Fíjate, Renzo, si yo fuera a un hotel sci-fi, me gustaría que esta rola estuviera en el lobby. La verdad así es de que... De que estás haciendo check-in y que la señora, ay, may I help you, y la chingada. ¿Y trae tarjeta de crédito, joven? ¿Tarjeta de crédito? No, no traigo, no. Me la negaron. Multipass. Bueno, esta es la rola del lobby. Aquí, yo lo voy a decir, yo creo que si Infantas Star Online no estaría aquí en esta mesa, no estaría trabajando. No nos habríamos conocido. No hubiera conocido a Rolando. Por ahí, para los que tengan su colección de revistas de Atomics, mi primer texto que yo escribí en alguna Atomics fue el de Phantasy Star, en una portada de Shinobi, me acuerdo, y lo hice completamente gratis, y ahí fue como mis pininos, ¿no? Imagínate, ¿hace cuánto fue? Por este juego, porque ahí conocí a Rolando, creo que conocí a Kira también ahí, y a muchos de mis amigos que cuando vine a vivir al DF ya tenía amigos, como este, sí, este pinche galán, güey. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a Bonnie? Sí, o sea, tenemos yo venía amiga, y teníamos mis compas. Una gran amiga que conocimos ahí también juntos. ¿Quién? Todo el mundo jugó Phantasy Star Online, güey, o sea, y qué bueno que ahora que se celebran 10 años... viene Phantasy Star Online 2. Ojalá lo anuncien para las consolas, porque yo no pienso jugar en PC, pero a ver qué pasa. Fíjate que la gente no lo jugaba porque tenía su bootloader, lo jugaban pirata. No, yo me acuerdo que compartir códigos. Tenía el teclado, güey, del Dreamcast, tenía mi copia. El teclado era fantástico, ya lo he dicho en incontables ocasiones que piano mi carnal era el que decía majaderías, güey, cuando tú jugabas. Y la rola de decía pene y cosas así. Y la rola de lobby. Me acuerdo que hubo una época donde se pusieron de moda hacer... ¿Te acuerdas que sacabas una silla cuando estabas en el lobby? A huevo. Y hacía carreras de sillas por todo el lobby, güey. Y yo había días que estaba tan clavado que contraté una línea de teléfono para mi cuarto, güey. Para poder jugar yo, por modo en Phantasy Star, güey. Entonces, güey, yo me iba a la escuela y dejaba mi pinche mono ahí en el lobby, en la silla, güey. Así, todo el día sentado, y llegaba de la universidad... Y estos cabrones mandándome mensajes, ya cállate a jugar, y pichuculero, y no sé qué, yo ahí sentado en la Ica Voz, güey, todo el día, güey. Y Dreamcast estaba 3-4 días prendido sin desconectarse, güey. ¿Qué tal el brother que conocimos que era, o bueno, no sé si es, tiene un par de años que no tengo contacto con él, que en ese entonces era policía? Que era un ranger en el Phantasy Star Online, y traía siempre un rifle y decía, ah, yo tengo uno de estos en la vida real. Y decíamos, ah, cabrón. Y un día lo fui a ver. Y sí, ahí estaba el tipo resguardando valores aquí con su riflezote. Y feliz, ¿no? Y lo que hacía es que este amigo resguardaba una caseta de no sé qué diablos. Y ahí metía su Dreamcast y se ponía a jugar, cabrón. Y así conocía a toda la banda. Qué cabrón que tenía línea telefónica ahí y su cuenta de internet por acceso telefónico. Ah, exacto. Que lo mejor del caso era cuando alguien más descolgaba la otra extensión de la línea en tu casa, ¿no? Ah, sí, claro. No, le llegó a pasar un par de veces que de repente estábamos ahí matando un dragón y se desconectaba y resultó que era el otro policía que... Bien Avalon, ¿no? Ándale, exactamente. Que había descolgado la línea y por eso se había desconectado, ¿no? Un gran amigo, la verdad es que además un turbo mega jugador de Phantasy Star Online, tenía como 14 personajes. Yo mando un saludo a mi jefa que me aguantó tantas, ¿no? Ya nomás descolgaba el teléfono y... ¡Hijo de la chingada! Y sí, pues claro, con justa razón. Y cuando se ve la versión de Cubo, precisamente Rolando me consiguió tanto el... Rolando me consiguió el Broadband Adapter y el teclado, güey. El teclado control, güey. Y la versión 2, güey, el ASCII. Y yo tenía el modem, güey. Y tenía el modem para llevármelo a mi casa y jugar en mi casa. Y el broadband para la oficina, güey. Y en la oficina me ponía a jugar todo el día, ¿no? Así, Phantasy Star, güey. Con estos, güey, son estos. No. Cuando nos mudamos a Cubo, me acuerdo que... Creo que Rolando compró como 10 juegos, güey. Como 5 teclados. Ajá. Y como 10 pinches broadbands, güey. Y 10 modems. Llegó un paquete de tamaño de media mesa. Así enorme, y todos los amigos, así toda la banda que jugábamos en Phantasy Star Online, así todos los teclados y todos los juegos y todos los adaptadores y todo así, lo surtimos a todos. Todo increíble eso, lo pedimos todo de trancazo y de Taiwán, ¿no? Lo pedimos. Porque incluso yo me fui a vivir a Taiwán un tiempo. No, lo que pasa es que yo me fui a vivir a Taiwán cuando el tema del primer Phantasy Star Online, y me llevé mi Dreamcast. Y me ponía de acuerdo con ellos. De hecho, sí usábamos en ese entonces el Internet Time, ¿no? Decíamos, nos vemos en el Bit 400 de Internet Time. Y ya ahí eran las 6 de la mañana para mí. Para estos güeyes eran las 3 de la tarde.
increíble, la verdad es que una época muy linda. Mientras no estabas en Phantasy Star, estabas en el All Night Café del IRC, ¿no? Mirk. Y la siguiente rola, seguramente pinche Renzo se va a reír de mí, es de Banjo Kazooie, Baches y Cachivaches. Tiene un increíble soundtrack, ojalá lo disfrute. Tema del Showdown Town durante la noche de Banjo Kazooie, Baches y Cachivaches, como le dicen en español. Su nombre es Nuts and Bolts, este soundtrack de Robin Vinland y de Grant Kirkhope. Este Banjo Kazooie es un millón de veces mejor que los de 64. El nivel de producción, las gráficas, el estilo. El feeling general que tiene como de ser un parque de temático de Banjo está muy cabrón. O sea, realmente, ¿qué güeyes los que se lo perdieron por creer que es un juego tan genérico como podría ser los primeros Banjo-Kazooie? Yo creo que en cuanto a su estilo gráfico y en cuanto a su gameplay, es un tributo muy cabrón a todos estos juegos de plataformas pre Mario Galaxy, ¿no?
y que aparte maneja una mecánica que seguramente Rare la sacó de un prototipo que tenía de otro juego de construir vehículos, ¿no? A mí me parece como un acercamiento muy amigable para un morro, o sea, para un niño de que construya sus propios vehículos y que los haga funcionar, ¿no? El hecho de que realmente el juego es tan libre que tú puedes hacer un avión a como tú quieras y puedes verlo, si lo construiste mal, puedes ver que lo hiciste mal, güey. O sea, puedes saber perfectamente de que, ah, güey, estas esquinas no están redondeadas y por eso no vuela, o este motor le hace falta más power para que pueda no solo planear y que vuela hacia donde quiera y todo esto. No mames, el solo hecho de estar yo aquí platicándome a mí mismo me dan ganas de irme corriendo a mi casa a jugar a jugar Banjo-Kazooie, güey. A mí se me hace que tanto Viva Piñata como este Banjo-Kazooie es una carta de disculpa de Rare diciendo, güey, perdón, neta, perdónanos por haberte hecho tantas pendejadas. Que son cosas que yo extraño, extraño de Rare. A mí me gustaban muchísimo los juegos que hacían. El último, pues no está tan malo, pero no es algo que me gusta ver de ellos, ¿no? Me gusta, o sea, ¿no te gustan ver los de sports? No tanto, o sea, yo prefiero un Banjo, prefiero un Viva Piñata. De hecho, este Banjo está chido y sí tiene bastantes referencias, como dices. Y bueno, que digas un tributo, y también dentro del juego tiene muchas referencias, ¿no? A otros juegos, incluso a ellos mismos en, ajá, otras épocas. Y digo, es un juego muy divertido. Está bien, sí, chingón que ellos mismos, o sea, que los personajes digan al principio del juego, los dos dicen, güey, pues nosotros somos un pinche oso y un pájaro overrated, güey. Ajá. O sea, que ellos mismos digan, güey, nosotros estamos chafa, no sé por qué les gustamos, no sé por qué compraron este juego, güey. Pero el hecho de que tenga como este humor autorreferencial y que ellos mismos como que no se tomen en serio, pero que el juego en sí, como funciona, sea muy serio. O sea, sea algo bastante complejo, pero que la curva de aprendizaje no es tan ruda como decir, güey, qué cabrón está que voy a hacer un avión que vuele, ¿no? Porque de principio, o sea, con las primeras herramientas que te dan, dices, no mames, en mi puta vida voy a hacer volar algo, güey. Y ya después empiezas a hacer un vehículo, luego empiezas a hacer cosas naquísimas, después haces unos lancha, carro, vehículo, y todo este tema que, o sea, el hecho de que el juego esté en torno a construir vehículos es algo que le da la vuelta a Banjo-Kazooie muy smoothly, por así decirlo. Es como una franquicia completamente nueva, burlándose de ellos mismos, ¿no? Y a mí se me hace que tiene bastante valor. De hecho, vale 100 pesos el puto juego ahorita, güey. Sí, de hecho, no creo que haya más. ¿Tú crees? Jamás va a salir otro año, casi. No, yo tampoco. O sea, Rare ya se dio cuenta de que hacer juegos de deportes es una mina de oro, güey. O sea, su pinche Kinect Sports ha vendido más de lo que habían vendido en toda su vida, güey. Entonces, yo no creo que se hagan ya para atrás para hacer Viva Piñatas y cosas, Grab by the Goalies y ese tipo de cosas. Star Fox Adventures, ya jamás va a pasar. Pero banda, aprovechen, todos los que tienen un Xbox 360, vayan por un Banjo-Kazooie, réntenlo, péguenle a su hermano y róbenselo, no sé, consíganlo de alguna manera. Pasando a la siguiente rola, también de un juego de 360 y de PlayStation 3 e inclusive de PC. El otro día tuiteaba de que no puedo creer lo perfecto que es este RPG occidental. Todos los amantes del sci-fi, yo creo que si no les enchina la piel el pedo de Mass Effect, o ver lo bien hecho que está, en esta época donde los videojuegos de alguna manera están hechos como con una fórmula y se sienten como bastante acartonados, Mass Effect sale y dice, miren todo lo diferente que hacemos y lo hacemos bien, ¿no? Fíjate que, concuerdo en que el juego está muy padre, muy bien hecho, pero sí me gustaría platicar contigo de esto en 5 años. Porque esto mismo que estás diciendo, decía todo el mundo del pinche Cotor. Y Cotor envejeció mal. Exactamente, envejeció muy mal. Sorpresivamente, porque todo el mundo decía, es que juegazo, es que mira los monos, es que mira. Mira, va a ser un buen ejemplo. Envejeció terriblemente. Entonces, la verdad es que
Mass Effect ahorita, y estoy totalmente de acuerdo contigo, se ve muy bien, se juega muy bien, pero sí es como que algo que me gustaría ver. Yo creo que va a ser, yo creo que va a ser un ejercicio fantástico. Lo que sí te aseguro es que va a envejecer mejor que los pinches brazos de Popeye de Final Fantasy VII. O sea, eso sí. Yo creo que va a envejecer como Deus Ex. No creo que le vaya tan mal, de hecho. Yo creo que va a envejecer como, como Half-Life 2. Así que tú dices, ah, ya está dated, pero qué chingón está, güey. Todavía. Sí. Pero bueno. Vamos a escuchar New Worlds del soundtrack de Mass Effect 2. Acabamos de escuchar New Worlds del soundtrack de Mass Effect 2. Aquí tenían una discusión fuerte. Decía Renzo que tienes que jugar el juego como mujer. Yo, los como mujeres. Los dos primeros los acabé como Juan Shepard. Y de ahí ya empecé en el play como mujer Juana Shepard y así blew my mind, güey. Se pone tan chingón jugando como vieja, güey. Como vieja y mala, güey. Que es mi personaje, Juana Shepard. Y ya, o sea, el 3 lo voy a continuar con Juana Shepard, güey. La verdad es que jugar como mujer a todo el mundo le da hueva, pero sí cambia mucho y está chingón. Creo que muchos aquí tuvimos la idea de verlo jugar el vestido de mujer, el juego, ¿no? No, la verdad es que su pinche sueño de Dominatrix. Sí, es una experiencia muy diferente jugar con Shepard en mujer, güey. Se lo recomiendo, está yo cool. Yo lo recomiendo al contrario, al peloncito chupas clásico. Nah, güey, si te ponen herramientas para crear, güey, pues ¿para qué no las vas a usar, güey? O sea, es medio tonto, güey. Me cagan los pinches RPGs gringos y su acercamiento a que todo sea personalizado, güey. Ahí yo voy por el lado. A mí me caga jugar con custom soundtracks, güey. A ti sí te gusta. ¿Qué? Pero los juegos que son de carreras, güey, no mames. Pero a lo que me refiero es, estoy en un punto intermedio ahí. Yo sí soy de tratar de jugar la experiencia como te la brindan, porque así fue creada, ¿no? Claro, pero bueno, hay excepciones como Tekken 6, donde le hace mucho bien al juego ponerle el soundtrack custom de Tekken 5. No, pero, o sea, yo me refiero a que, por ejemplo, está chido escuchar Tarántula de Pendulum en MotorStorm Pacific Rift, pero también está chingón escuchar tu propio drum and bass mientras estás en un juego de carreras. Y mi punto es, para mucha gente está chido jugar con Juana Shepard. O sea, lo que yo estoy diciendo es mi opinión, no que sea la opinión general. O sea, yo solo comparto la manera en que yo juego. Yoshi quiere decir algo. Más concretamente de la música.
la música de Mass Effect se me hace como esa música espacial, como Tangerine Dream y claro, Vangelis, sin llegar a las cosas tan extrañas como Reid Lynch, que es muy extraño. Güey, mira, quien esté jugando Mass Effect y no se le enchine la piel en ciertos momentos con los pinches filtros azules de la luz y todo esto, no es un fan del sci-fi como tal, güey. De hecho, yo nunca había visto el Unreal Engine tan bien. O sea, siempre es muy tosco, muy feo. Ahora, tengo entendido que esto es básicamente Star Trek The Game, el soñado por los fans, ¿no? No, güey, sobre Unreal Engine, güey, Mirror's Edge y Lost Odyssey, parecen cierto. Unreal Engine, güey. Yo invito aquí al buen Artemio que le dé una checada. Dice que ahí los tiene los dos, pero yo creo que le van a gustar mucho. Yo creo que es el RPG occidental que más te va a gustar, contemporáneo. Yo creo que... Sí, está tan plagado de detalles, o sea... No, ¿sabes qué es lo peor? Lo fui a comprar a las 9 de la mañana en lanzamiento los dos, güey. Y no los he puesto. O sea, llegué así a las 9 de la mañana, estaba fuera de mi tienda para comprarlos, güey. Y fue los dos. No los he visto. No, sí, yo creo que igual estaría chido que juntes hasta el tercero y ya los ves todos como si vieras las tres películas seguidas. Oye, fíjate, pero... que no son tan largos, Artemio. Depende, o sea, no depende cómo juegues, ¿no? O sea, no sigues la historia normal. Es que, por ejemplo, mi compañero ya en la oficina, José, lo lleva 200 horas, güey. Les sí, ha sacado, güey, todo. Yo al 2 le saqué todos los planetitas, los dejé más secos que la chingada, güey. En el 2, güey. Ya le salía polvo, ya no... De hecho, o sea, si cumples todas las misiones alternas, pues tardas un rato, ¿no? Pero creo que lo puedes disfrutar sin jugar las misiones alternas y solo pasar la historia en general. Y digo, algo que me gusta mucho a mí de BioWare es ese nivel de detalles técnicos y detalles, ya exagerado, como el hecho de ver las armas, de lugar de que te den una descripción ahí pobre de, no, pues es un arma y tal. Te encuentran una historia tan larga de un arma, ¿no? Y que la música del 3 le va a hacer Clint Mansell, güey, acuérdate. Eso sí, efectivamente. No, de lo que te decía José Lo, solo jugó Mass Effect estos últimos 2 años, güey. Y de ahí brincó. No, en serio, y de ahí brincó a WoW. WoW. De ahí tuvo un intermedio en Minecraft y ya después se pasó a WoW, ¿no? O sea, es un jugador clavado, güey. Está cabrón. Y bueno, vámonos con el siguiente soundtrack de algo que a mí personalmente me gusta muchísimo. No es secreto que me encanta. Y yo creo que dentro de los mejores aspectos de este juego es sin lugar a dudas el soundtrack. Así que vamos a escuchar Epic Mickey. Esta es la rola neutral de Mean Street. ¡A la madre! Puedo decir que es la versión de Oswald de Main Street de Disneyland, pero... La versión a la madre. La versión a la...
Creo que realmente no va a poder hablar nada interesante del juego aquí mientras estén estos pinches trolls. Así que vamos a saltarnos a una... A la madre edition. Epic Clarabella. O como dicen las combis, edition special, ¿no? Edition special. Los peceros. Ojalá y algún día veamos Epic Mickey en HD. Ojalá. Me encantaría. Estaría chingón verlo en la música es muy buena. El juego es bueno, pero la música es muy, muy buena. Y de hecho, el compositor se ve que tiene una influencia muy grande de Hans Zimmer, que es un compositor como muy famoso de películas. Uh-huh. Y se nota, ¿no? En la música de Epic Mickey. Creo que es épico. Sí, de hecho, yo creo que aunque el juego tiene como bastantes pecados, sería una muy mala experiencia para alguien que no sea fan, no de Mickey Mouse, sino de Disneyland, ¿no? O sea, yo creo que más bien el juego a lo que hace tributo es a los parques, no al ratón como tal. Va a ser de esos juegos raros. Juegos raros. Ojalá y ya baje el precio el cabrón, güey. Para poder regalárselo a los compas, güey. Yo quería comprar unos 8, güey, y regalarlo, güey. Estaba muy barata. Sí, está a 700, me decía Artemio, pero... No, me costó 460. La especial. Apenas te la iba a regalar, cabrón. La edition special. Apenas, fíjate que las quería comprar como Biblias. Para así como Artemio compró sus 20 Okamis. Repartirlos entre la banda. Pues compra muchas especiales y me regalas uno. Fíjate que el especial no podría valerme más madre si no fuera porque trae un making of. La figurita me vale de madera, ¿no? Rifle. Está chidita, no está fea. Digo, para las ediciones especiales que se manejan hoy en día. Fíjense que, aunque no lo crean, yo solo tengo la normal. Yo no tengo la edition special. De hecho, Asher se acaba de ir ahorita. La normal costaba 1,000 baros, güey, cuando salió. O sea, pues, güey, piche, o sea, dice. Disney. Y bueno, la siguiente rola, cómo me trababa escucharla en mi iPod del Metal Gear Solid 4. Era de las pocas rolas que salían en cuanto te daban acceso a tu iPod. Y me encantaba porque estabas en plena guerra, güey, y la estabas escuchando así toda la rola alegre, ¿no? Así que, sin más, vamos a escuchar Seabreeze del soundtrack de Metal Gear Solid 3, Snake Eater.
Sea Breeze del soundtrack de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Aquí ya hasta le estaban hablando de que ya se iba a morir de Kojima, cabrón. Ya aquí lo estaban haciendo trizas entre Rollman y Artemio. Lo odian, yo no, creo, güey. No disfrutan sus juegos, ¿no? Es que más bien, tú no disfrutaste esta música en su juego original. Tuviste que jugarlo hasta el rehash cuando te pusieron un producto de Apple. Yo dije que lo disfruté más en el 4, güey. Con un producto de Apple. Güey, ni tenía productos de Apple en ese entonces, güey. No. Es que estábamos hablando de que lo disfrutamos en el 3, esconderte ahí entre los arbustitos, escuchar tu música para curarte. Era la función LED original. Sí, este track, sí, ¿no? Sí. Ya después lo demás era puro troleo. Ah, pero a Kojima, ¿no? Sí, a Kojima. Ok. Pero siguen disfrutando, o sea, ¿reconocen el trabajo de él o no? Cuando lo hace él. O sea, pero sí, Breezy. Cuando lo dejan. Estaban diciendo aquí que ni un iPad y que quién sabe qué, ¿no? Ah, bueno, es que también ves el ejemplo de las compilaciones HD que están saliendo y que el aspect ratio viene mal. Ahí te das cuenta de entrada que no tienen supervisión. O sea, realmente son un producto ahí nada más para recopilar. ¿Cómo está eso? A ver, en los cinemas, no sé si se acuerdan, en Metal Gear Solid 1, 2, 3, los cinemas vienen 16:9 cuando el juego todo es 4:3, ¿no? El aspect ratio del juego entero era para una televisión SD en aspecto de 4:3. Uh-huh. Y a los juegos se les ponía letterbox, se ponían dos barras negras, una arriba y una abajo, y tu cinema quedaba en 16:9. Uh-huh. Bueno, en el remake hacen lo mismo y el cinema queda en 2:35:1 con extensión hacia los lados y te siguen poniendo las barras negras en lugar de hacer un full screen del 16:9 original. O sea, cuáchalas. Sí, esperemos que lo corrijan. Ya hemos puesto varias quejas al respecto, pero pues nadie nos escucha. A ver si ahora que escuche Kojima esto sí. Mándenle tweets a él. Es lo peor, que nadie le va a escuchar y nadie le va a importar. Like a boss. Lo sé, es lo más pinche. Y seguro va a salir el juego así y todo el mundo va a decir: ¡ay, se ve más a los lados! Sí. Hackeenla. Que de hecho acabo de ver de una movie que se llama Cop Out de Kevin Smith en Blu-ray y trae unos extras y habla sobre el Letterboxd y todo eso. Y está muy bueno, chica. Ok, la siguiente rola. Pinche Artemio me la puso. Es capricho de él. Es un capricho mío, pero no hay nada más épico que cuando estábamos en la carrera, mis amigos se chutaban esto en la ida de mi casa, de programar toda la noche, ir a clases de algoritmos genéticos en la mañana o de álgebra matricial y llegar escuchando esto era épico. Sí, y bueno, Working Designs, brother. Así es. O sea, Working Designs nuevamente con una edición especial, la cajita es hermosa. Claro. Edition Special, por favor. Ah, sí, Edition Special. A la madre Edition. No, y poca gente me podrá negar que este track es excelente. Vamos a ver qué opinan de un juego pues publicado en el 95, según recuerdo. Sí, como 95. 95. Y Working Designs en ese entonces estaba en su mero apogeo, ¿no? Long ago, in a remote corner of the universe. Oye, Artemio, y a ti te gustó mucho la versión de iPhone, ¿no? De Vi. No sabía que había, por... Tengo entendido que... Yo no me pongo a ver... Te encantó, cabrón. No me pongo a ver entre los 61 juegos que se publican diario a ver qué puedo justificar mi compra de un iPhone. Ahora, entonces vamos a escuchar esta rola del soundtrack de Vi. Enjoy. Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar el intro theme de Bye. Así es, esta es la música que se escuchaba en el title screen y únicamente en el title screen, de hecho. Si no le, si le apretabas start... No era como Chrono Trigger que escuchabas la rola hasta el cansancio. O sea, bueno, te podías quedar ahí hasta que acabara y volviera a empezar. No, pero cada que decían, no mames, Chrono va a hacer algo, se va a echar un pedo. No, 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 de hecho la música es bastante variada. Termina, el juego termina con techno. O sea, la música de los últimos stages. Lo que pasa es que trata de que en un planeta, pues básicamente en un mundo pues, de fantasía, que todo el mundo sabe espadas, magia, etcétera, de repente llega un mecha, ¿no? De una batalla que hubo en otro planeta, en otra galaxia, y cae ahí y empieza a destruir todo, hasta que lo sellan unos magos y alguien trata de conseguirlo para dominar el mundo 1000 años después, ¿no? Y entre todo eso tienes tú que ir. Suena súper familiar, ¿no? La trama de inicio. Suena como de Xenogears, ¿no? Bueno, pero antes de... Ah, claro, sí, sí. ¿No? Sí, es como que muy japonés, ¿no? Todo sí, eso, sí, sí. Definitivamente. Es mezclar eso del mecha con bueno, la fantasía. Exacto, sí. Y también el Final Fantasy VI. Claro. También, ¿no? Tiene esa misma idea. Sí, y este pobre RPG... Xenoblade Chronicles también, bueno. Fue súper... Pues desconocido, ¿no? Y que era broma la versión de iPhone y sí, es neto. No, y este juego, Working Designs, le agregó un detallito ahí que a todo el mundo le hizo darle reset a su Sega CD en ese momento. No sé si alguno de ustedes lo jugó y hay una cosa que se llama The Money Vortex. Ahora que Yoshi estaba hablando de que era pepenador en Pokémon revisando todos los botes de basura, bueno, en Bay también puedes andar pepenando y buscando ver en todos lados, ¿no? Como un buen RPG. Y en uno de esos cestos que encuentras ahí en un pueblo, le das clic y se lleva todo tu dinero. Y dice, Welcome to the Money Vortex. Oye, entonces la de iPhone es tu favorita, güey. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va, lo están planeando. nada de eso, Artemio. Bueno, yo entiendo que no tienen producciones originales y tienen que estar haciendo rehashes o algo. Me da mucho coraje, ¿no crees? Que pinche Apple no tenga sus propios desarrollos de videojuegos. A mí me da mucho gusto. No, güey, estaría bien que le tupieran, cabrón, para que supieran lo que es para un desarrollador. No, a mí me da gusto porque los desarrolladores van a aprender a la mala después de hipotecar sus casas y quedarse muertos de hambre. Pero según como me dice el pinche Artemio, ojalá y pase pronto lo de que ya se acabe. No, todo se va a moderar. Ok. Ojalá y se modere pronto. Ya lo tuiteé en la mañana. A mí me da mucho hueva jugar en estas devices que no están dedicados a gaming. Oye, y extrañamente la compañía Sims que hizo sigue siendo juegos, sigue existiendo. Sí, mira, van a hacer un juego que se llama Fish On para 3DS. ¿3DS? Sí, concuerdo con lo que dice Artemio. Yo creo que todo eso va a llegar a un equilibrio. Viva la entropía. Bueno, sí quisiera decir que los pinches desarrolladores de Apple sí salen con uno, dos o tres cosas. A mí me da mucha pena el juego que viene ahorita. Sobre todo porque ahorita se voltearon. ¿Qué es esto? Así, pero en pánico, güey. Güey, ¿cómo así? Yo llevo jugando esto fácil. 6 días seguidos non-stop. La última semana. A mí me da un poco de pena Objective-C, pero bueno. En general. Bueno, solamente para avanzar un poquito. Y esto, de hecho, se remonta a... Es que no hicimos score la semana pasada, pero creo que sí la puse. Y esto, de hecho, es un flash game. O sea, esto ni siquiera encaja. Hoy vine a hacer la escoria. Lo que pasa es que esto apareció en el... ¿Cómo se llama? El Humble Bundle. Y fue como un mini hit. Y es un juego que se llama Doing Things the Hard Way. Que literalmente se llama BBBBBB. Entonces, tiene buena música de fondo que puede que no entre bien. Porque ya viendo la página de Wikipedia dice... Commodore 64 based, o sea, seguramente es cualquier cosa. Sí, tiene un como feeling muy de la Mulana, nomás no tan bien hecho. No sé si para los que estén familiarizados con la Mulana, que está como trabajado para hacer en MSX, pero en este caso es como para Commodore y se trata de un juego que trata de ser de Commodore. Ajá, hace como el intento, como que te quiere dar ese feeling. Un remake. Ajá, de acuerdo. Pero bueno, tiene un soundtrack, creo que relativamente bueno, igual lo pongo. Y me
acuerdo que antes, digo, Leonardo, Leo Lambertini no ha dejado de oírlo, entonces ahí les va. No más. Pushing Onwards del soundtrack marihuanillo de sí, de hecho, de digo, de esas que suenan y suenan y la tengo así como muy requete de fondo y estoy 100% seguro que están tratando de emular un estilo que no está como aplicándolo de fondo, no lo dudo. Suena sumamente bien, te acompaña en el juego y la realidad es que el juego tiene este gag que vas como unlocking music as you go y no como que, o sea, conecta. Digo, para hacer un jueguín en Steam, la realidad es que sí, me vuelan los sesos que esté así de completo, o sea, así de largo. Como game designer, no sé si darles muchos puntos, pero se siente muy cómodo. De hecho, muchas veces en esos proyectos como que encuentras como cosas bien padres y casi todo pues, es pura banda que muchas veces ni se conoce personalmente, ¿no? O sea, se arman como teams en diferentes foros y hay quien empieza a hacer la música y se pone muy bueno. Puedes encontrar cosas bien padres, la verdad. Digo, yo he trabajado en cositas así y está padre. ¿Qué no los güeyes de Aquarian ni se conocían, güey?
Pues hay varios. Los de Aquaria tampoco se conocían. Digo, a mí me tocó hacer la rola para un jueguito, un shooter, y yo nunca vi a los dudes porque eran de Texas, ¿no? Entonces... Yo no conozco a las personas con las que traduje Polis Notes. ¿También? Sí, no los conozco. Es más, no he hablado con ellos por Skype. Nunca. Y tiene 12 años que los conozco. Y hablo diario con ellos, güey. Sí, igual así. Imagínate que estoy metido en el tema de Linux. Pues hay desarrolladores ahí que conocí después de 10, 12 años de estar trabajando con ellos. No, pues es que hoy en día con el internet se puede, ¿verdad? Se puede trabajar de lejos. El internet. Hoy se puede. Qué maravilloso es el internet. Pero bueno, volviendo a eso, como que en estos jueguitos en Flash y que te puedes encontrar por ahí, generalmente escuchas mucha música pues así, ¿no? Pues el story, güey, así. Y o sea, digo, story, okay. Hay cosas bien nace padres. De ondas así, güey. Aquaria, el soundtrack estaba bien chingón, güey, también. Aquaria, o sea, es una maravilla. Nunca, qué mal que nunca salió, ¿no? Nunca salió de... ¿De las pinches compus? Ajá. Pinches compus de mierda, ¿eh? Nunca salió en pinche PC Gaming de mierda. O sea, verdad que sí, un juego... Digo, padre, qué bonito es cuando... O sea, porque casi siempre... Lo chingón del PC Gaming es que es sincero, güey. Uh-huh. Si te dicen, esta es la resolución, esa es la resolución, güey. Que te manejan y casi siempre... Ciertamente. Esta es la para la que te alcanza más bien, ¿no? Con tu tarjeta gráfica. GTA 4, güey. Digo, pinche juego más chingón, pero... Corre a 6.30, no mames. ¿En cuál? O sea, pinche... Lo hubiera puesto en mi Wii, güey, a ver si jalaba, cabrón. Me va a trolear. El PC troleo. Está muy bueno. Loading troleo. No, estaba... De hecho, lo pensé desde la mañana, güey. Me di cuenta hoy que el juego de Atari 2600 utiliza muchísimo mejor la resolución del sistema que Halo en Xbox. Sí, yo creo ¡Bum! Que... Llegó. Sí, podríamos decir que el Game Boy utilizaba todos los colores de su paleta en pantalla, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, cosa claro, que no hacían todas las consolas. Las portátiles también son muy sinceras, cabrón. Ya al término le comía la lengua, ya la traía como Johnny Storm. La lengua desde que venía platicando en qué momento le iba a meter, cabrón. Cuando tenía la pinche lengua como de alien, cabrón. Sí, ya era un personaje obsesivo, ¿no? Tipo Seinfeld, así George. Y bueno, banda, fue Score. Todavía faltan unas rolitas, pero ya como conducción aquí todos los invitados y un servidor vamos a despedir el programa. Muchas gracias, Rol, por venir a rantear. Vamos a rantear, claro. Vamos a poner rolitas bien interesantes las siguientes veces. Ya tengo por ahí un par mapeados con este Sound Team. Sí, se sí. Notó. Es que pierde tu emulador, ¿no? Y de... también no mames, de un emulador no se ripea. No seas güey. ¿Cómo no? Mira, agarras tu emulador de Xbox, lo pones en tu tele y la salida que te da de audífono, ya así, güey. Así la grabas, papá. Espérate. Yoshi, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Estuvo padre, fue divertido. Me gusta tu look, Y creo que todos nos vemos más guapos en radio. Sí. Anda a decir, este güey es guapísimo. Oye, Jera, muchas gracias. Muchas gracias. Extrañaba ya estar en el chat del en el Score. Chat sí, con D. Siempre es bueno. Chat. Mauricio Pastrana. Pues yo sé que tú eres host de aquí del programa, pero siempre... Yo me estoy sacando los ojos acá, que sí, ¿no? Que el audio, que de repente sí, suenan los ruidos sí. Del Mac. Sí, no. Todavía no tengo ese black belt en producción, pero pues ahí de vez en cuando me doy las mías también. Oye, la banda en el chat estaba furiosa. ¡Se escuchó el microfonazo! Y un día nos va a tocar tener acá un setup así de micrófono descolgado del techo. Es que deberíamos de poner una cuenta de PayPal para que depositen y se haga más profesional. Not. Y también tenemos aquí con su playera de Epic Mealtime al buen Lorenzo. Pues gracias. Ahí luego ponemos más rolas con Cholman de Namco Sound Team. Perrones. Y ya para terminar, el buen Artemio Urbina, siempre guapo, siempre adecuado. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes y pues esperemos vernos por acá la próxima semana. Y bueno, banda, yo soy Asher, lo que
lo que gusten. Ahí está el Twitter, es @ftasher. El Twitter de Rol es @rollman, si no me equivoco. Yoshi es @señor_pixel. Jerry es @jerrydelcarmen. ¿No? ¿Sí? Sí, sí es mujer. Sí. Hoy es Jerry del Carmen, mañana no sé. También está en los controles @mpastrana, @rensos, con su playera colorada, y @artemio, ese sí se rompió el coco. Y también pueden seguirnos en el Twitter del podcast, que es @scorebg, también en facebook.com /scorebg. Y pues, banda, es un placer que este haya sido el score 007. Los dejamos con esta rola de Cobotany del soundtrack de Shadow of the Colossus. Ojalá la disfruten. Todavía siguen otras como dos rolitas. También. Ah, no, dice Mau que ya se quiere dormir, que ya la chingada a todos. Pero banda, un honor para todos nosotros acompañarnos esta noche. Gracias por escuchar tantas pendejadas por parte de nosotros. Pero ojalá y lo hayan disfrutado. Y bye.